puta. ¡El universo! ¡Está lleno de putos! ¡Yo no sé! ¡El universo está lleno de putos! ¡Y uno es mi tío, Roel! Se mete a mi cuarto, me hace así en las nalgas. ¡Roel! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hola, a ver! Perdóname, ando tosiendo, no por lo del vampiro, traigo un problema, que ya no tengo que fumar nada. Pero bueno, ¿cómo estás? Bienvenidos a Amo del Universo. Nunca se hubieran imaginado este cuadro, imagínate el vampiro, la mole, Valero. Y Valero, la borracha Valero, que está aquí con nosotros. ¿Estás bien? No estoy con nadie. Sí, ya bien. Estoy muy chido. Saludos a toda la gente que nos acompaña en esta. Desde ayer estaba tosiendo, güey. Desde ayer estaba tosiendo en la mesa de mañana. No puedo yo, güey. Pero bueno, aquí andamos, señores. Espero que anden muy bien. Saludos a todos, a Rachel, ahí está Alejandro, ¿verdad? ¿Te vas, Alejandro? Fernández. Y hoy, al buen Base y a Yami. Pero hoy, después de mucho tiempo. A la verga, güey. ¡Regresa! ¡Mi compadre! ¡Paul the Prince of the Kitchen! A ver, güey, ¿qué pedo, güey, contigo, güey? ¿Ya te andaban cambiando por el...? No, andaba en una gira artística por Centro-Sudamérica. ¡Oh, perro! No, fui a Ciudad de México y luego sí me fui a dejarle a Mazatlán. ¿Fuiste a Ciudad de México qué? Con la familia, a pasear. Ah, ok. Museitos. ¿Te fuiste de vacaciones? Sí, de vacaciones. Qué chingón, compadre. Pues felicidades. ¿Y luego fuiste a Mazatlán a qué? Con una marca. A una experiencia de ir a conocer una planta de atún. Pero bueno, ¿qué es ese? ¿Qué es eso? Es como yo estoy tratando de dejar de cigarro, ese es un como. Ah, como los vapes. Un vape. Sí. Son los vapes. Bueno, vaya, aquí se puede fumar vapes. Oye, Carolito, ¿qué nos vas a preparar? No, me lo meto borde, ya la veo. Hoy traemos unas brochetas de pulpo. Ajá. Un vacío argentino, unas papitas con la salsa pero cremosa. Pero el pinche argentino se fue. ¿Cómo vas a tener un vacío argentino si ya se fue Facundo? No, porque aquí lo dejó. Ajá, ¿no? Sí, un vacío argentino. Pero es que es el vacío que tenemos, ¿no? Es algo para. No le digo a mi compadre. Traemos papitas. No, la pulpo. Por ¿quieres favor. Pulpo? Yeah. Está bien, ya. Ah, tú sí comes sí. Lo que es pulpo, camarones. Bueno, ahí está. Sí. De vez en cuando. De vez en cuando. ¿Te has comido un pulpo? ¿Te has comido un marisco? ¿Qué tal contigo? ¿Un camarón? Pero bueno, y está Ana Valero. Oye, Ana Valero, les quiero decir una cosa. Ana Valero está concentrada en las turbochelas de hoy. No, es que es el día del albañil. Ah, se mamó Ana Valero, es lo más guarro. Préstame esto, güey. Pero sabes que ustedes no hacen ese bien, ¿eh? Con la lata. ¿Cómo? Con la turbo. No, así, no nos ponemos bien. No, ya está menos, ¿eh? No, pero estás haciéndolo mal. ¿Sí sabes cómo hacerlo bien? Ya yo estaba viendo el otro programa que estaba y no está bien hecho. ¿Hacemos no, una? Lo tienes que así con la lata, ¿no? Okay. Y luego se te va a salir por la nariz. Y de ahí aguantas y cuando estás ahí abre y se por eso es turbo, porque se explota y se va. Entonces, agitas. Yep. Picas y cierras. Primero, pum. Ahí. Ay, recuerdos de Acapulco. Se abre. Miergas, dame una chulochera. Vamos a hacer empezar. Sí, mira, Ana Valero anda de. Digo, no voy a pasar la marca porque nos debería de patrocinar. Anda tomando de cuartito, güey. Nomás te falta la pinche jarra de enjarrar ahí en tu casa. Oye, ya sé. A ver, Verse in the Kitchen. A la verga, güey. Entré con todo. Préstame tu cuchillo. Voy a hacer lo que dice mi compadre el vampiro. No, hombre, ese pinche cuchillo me da miedo, güey. Ok. No, ahí no, güey. Es que es primero, es que no, vas a. No. No, no, no. A ver, pico. Déjame. Ven, a ver, vas a aventar. No, vampiro. Hijo de chingada. A ver. ¡Vampiro! No. A ver, aquí. Ve que hay un pequeño espacio de aire. Un. Pst, y lo tapas. Ok. Fuerte. Y lo abres. Y se exfasa como. Vamos, como bomba. Miedo, chiquito, wey. Pequeño, ¿ah? ¿Eh? Pues sí. Te vas a ensuciar. Espérame. Ahí está. Fuerte, fuerte, como hombre, así. Más. No, pon eso en tu boca ya. Y abres cuando está en tu boca, así. Oh.
cagadero, güey. Lo voy a volver a hacer porque lo hice muy chiquito. Sí es cierto lo que está diciendo el vampiro. Tráeme otra. Pero tengo razón. Tienes razón, güey. Tráeme otra. Es que hice muy chiquito el agujero, pero sí. Pero ya viste la diferencia. Voy a hacer otra, voy a hacer otra. Tiene que salir bien. Te mamaste, güey. Master, güey. Pinche master. Es que la lucha libre. No, una de esas, güey. No mames. Pues ya no hay. Vete a la verga. Estas están bien grandes, güey. Ahí va. No, 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 papá. Bueno. Ahí va. Ahí va. Tenía razón. ¿Tienes este? Ah, güey, no, tengo que acabar el programa, güey. Ese es. Pinche vampiro es el diablo, güey. Oh, ¿yo qué, güey? Oye. ¿Ves? No soy el único que está fumando. Estoy ¿tú qué estás fumando? De cigarro. Es un cagadero. Que... Ten. Oye, pero como ya te bañaste, pero sirvió mejor. Sí, güey, es así. Es que, fíjate. No, no, es que como dice vampiro es. Picas, tapas, agitas y abres, güey. Bueno. Ay, güey, qué rico. Ya, vamos a limpiar. Ten, güey. Vamos a matar a alguien. Bueno, señores, por si quieren empezar. Me siento que estoy en una lucha extremo. Una lucha extremo. Estábamos viendo todo. Señores, saludos para toda la gente que nos está conectándose. Les mandamos un saludo. Ando con madre con las turbochelas. Y decirle a toda la raza... Mi compadre Franco Escamilla no está aquí en la ciudad de Monterrey. Franco Escamilla anda en Estados Unidos. Así que vamos a saber. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Viniste a una lucha, no? ¿Estuviste con Latin Lover? Estuvimos en Triple Manía. En sábado, en el estadio de béisbol. Sultán, es que estaba hasta el culo, ¿verdad? Sí, estaba lleno. Pero me quedé aquí por un evento mucho más importante y era hacer tu programa de YouTube hoy. ¡Yeah! Y compadre. A venir con la banda hoy en la noche. Oye, grabando y ahorita venimos aquí con Amos del Universo. ¿Quién estuvo peleando? ¿Quién estuvo peleando en la Triple Manía? Honestamente, no tengo la menor idea. ¿Nomás te acuerdas de Latin Lover? No, me acuerdo de la gente. ¿Por qué, güey? Porque me recibieron con los brazos abiertos. Dicen eso es que lo la más chido. Te estuvo chupi chupi, güey. ¡Vampiro! Pues no sé. Fui con mucho cariño. Mucho cariño, ¿no? Ya, ya. Bueno, saludos a toda la raza que fue a Triple Manía y que recibió a Vampiro. Saludos al buen Latino. A ver cuándo viene el Latino. A ver. ¿Y tú, qué trajiste? Lotería. ¿Tú has jugado lotería? Cada fin de semana. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a esperar a Checo. Ay, pero es que esa señora es bien amargada. Vamos a esperar a Checo. Oye, ando todo mojado y ando pedo. ¿Qué es eso que traes? Cariño. ¿Es vape? ¿Por qué se toca? Es que no ¿Por qué quieres vape? No, digo, yo no fumo vape. O podemos jugar beer pong. La tía chida, ya siéntese, tía, ya, por favor. A ver, yo traje jueguitos para entretenernos. Deja que, bueno, vamos a leer los comentarios para la gente que nos está poniendo ahí. Saludos para Linda Nun, cooperacha para una superfumada para la mole. Saludos al vampiro. ¿Cuál superfumada, güey? Saludos, dice, así se ven con madre, no empiecen a cagar. Ok, gracias, vampiro, por Dios santo. Le mostró la mole cómo es la verdadera turbochela. Les voy a decir una cosa, tengo que aceptarlo, güey, que lo que me dijo Vampiro es una realidad. Sí estaba yo, porque yo era, picaba y luego... Succionaba. Pero como dice Vampiro, al agitar la cheve, abres a que haces presión y haces un cagadal, ¿no? Un cagadal. Entonces, mi querido Vampiro, te tengo que decir que ahora en adelante se cambió la turbochela gracias al Vampiro Canariense, casa no. Gracias. Eso chingón. Oye, pues andamos muy chingones para que nos manden sus mensajitos ahí y nos pongan los saluditos. Y el Chef Paul está ahí haciendo el vacío, las brochetas de pulpo. ¿A ti te gustan los mariscos? No. ¿No te gusta el pulpo? Solo el camarón. No, estoy diciendo tus preferencias sexuales. No. ¿Con cabeza o sin cabeza? No, sin cabeza, pero... ¿Con los ojos saltados o no, hijo? No, o sea, solo como camarón. Y algunas veces pescado. ¿Nunca has comido pulpo? Sí, he probado, pero no. ¿No te gusta? No me gusta. ¿Por qué no te gusta el pulpo? Me dan ansias los tentáculos. ¿Te dan ansias? Sí, sí. Güey, has vivido poco, ¿eh? La pinche, ¿cómo se llama?
los tentáculos del camarón, güey. ¿Cuáles tentáculos del camarón? Son chiquitos. No, ¿de qué estás hablando? Los tentáculos del pulpo. Los tentáculos del pulpo. ¿Qué pedo? Los tentáculos del pulpo. Güey, los tentáculos del pulpo. Doraditos como los estás haciendo. ¿Qué? Y se marchó. Mándame saludos ya, Alex, por favor. A toda la gente que está. A ver, ¿quién te los testículos, del camarón. Los testículos del camarón son como los brienta de la verga. Pero bueno, saludos a todos. Yo voy a tomar pura agua nomás. Oye, ¿sí es el albañil o es puro pedo? Oye, ¿sí es el albañil? Sí es, sí es el albañil. Para mí que es puro pedo, soy yo. No, pues a mí me empezaron a felicitar y yo felicité. Es mentira que es el día del albañil. Bueno, a ver. Sí debe de haber un día del albañil. Sí, el día del albañil. ¿Sí? Puro pedo. ¿Sí, en serio, o me estás madreando? Bueno, le mando un saludo a todos los albañiles que nos están viendo, que la verdad hacen buena mezcla, que hacen buena, zarpean bien, que hacen una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que se enfoquen en el trabajo y nada de eso. Sí, que no andan enfocándose en, ¿sí? No, en el foco. Les voy a decir una cosa. Para los que bailan en las obras. Albañiles, güey. La mejor comida, güey. Ay, claro. La mejor comida es la comida del albañil. El, ¿cómo se llama? Es la chorizo. Carne salteada, ¿no? Carne a la mexicana salteada que hacen ahí. Nunca hacen carne. Güey, no hacen carne. ¿Quién ha visto que hagan carne salteada los albañiles? En la puta vida, güey. No sé. Los albañiles son taquitos de huevo con jamón. Taquitos de frijol. De frijol con chile. Uy, qué rico. Pero tienen que ser guisados. Estaba viendo porno el otro día y salió. ¿Qué? Unos cabrones trabajando en una casa y dije, puta, pues, ¿qué está así? No sé por qué estaba viendo porno, pero ahí estaba. Ahí estaba el porno. Y era dos albañiles con su amigo grabando. Y no, no. Uy, qué pedo. Estos vamos a banear a la vez. No, no, espera, aquí lo vamos a sacar. Pero ¿por qué se estaban grabando, güey? Por culero, la otra vez. No, tome tu tiempo, no, ya voy. No. Ah, que se... Ah, así está, yeah. Ahí está. Entre la ellos. Comida. Ahí está, wow. La comida de... Comida. Ahí está la cena del Chef Paul. ¿Qué, ¿qué es tú, Chef Son Paul? Unas brochetas de pulpo, mira. Están suficientemente... Bueno, tráemela para acá porque hoy... Andas feliz. Mi comadre va a probarla, si es que probarla. No, neta, si no has probado pulpo... Sí lo he probado y no soy fan. No, yo no, pero este está diferente. Está diferente. Yo creo que está... Vamos a ver, si traes algunas platitos... Es que no me... Me vale madre. Vamos a hacer, y esta no voy a pedir turbochela ni nada. Véngase para pero acá. Pero no me gusta. Nomás es que, vas a comerte esto. Es que me da ansia. Nomás te vas a comer esto. Juro. Venga. ¿Y si me lo pelan? No, tiene pinche piel, güey. No mames. No tiene piel. O sea, que le quiten los, como los tentaculitos. Qué rico huele, o sea, wey. los. Güey, no se siente. Oye, es que no me gusta nada. No me gusta. Es que no me gusta. Nomás se vas a agarrar la puntita. No, prefiero morderle de acá. Mira que te lo dé, chef. No, pero que prefiero morderle de acá. Ok. Nomás el puntita. Muérdele. Mastícalo. Está tan suave que lo puedes cortar con el tenedor de plástico, neta. Ay, güey. No sabe mal. No sabe mal, pero es que no es mi hit. Pregunta, Chopao, ¿cómo le haces para que se haga menos chicloso? Es que es chicloso. Es la cocción. Ahorita decía Ana de que hay que espantarlo. No es cierto. ¿Qué es que hay que espantarlo? Espantarlo es cuando está el agua hirviendo y tú agarras el pulpo y lo sumerges una, dos, tres veces y ya lo sueltas. Eso se ayuda a que se enrosquen los tentáculos, okay. Nada más. Pero en realidad el truco es bajarle a la flama, que el agua esté burbujeando suavecito y dejarlo que se cocine ahí como una hora. ¿Cuántas horas? Una. Ah, sí, nada más que, o sea, tienes que ser paciencia, tiene que estar el agua burbujeando. O sea, que no tiene que estar hirviendo bien culero. No tiene que estar haciendo burbujas así, mamón. Y ya, eso es todo el truco. Que saludo a mi compa Martín, que fue el que me enseñó a hacer ese pedo. Saludos a Martín. Bueno, ¿y hay saludos? Sí, ahí lo mandé. Ok. Ah, se te chingó la compu. Ahorita lo recreo. Saludos desde Chicago, mi compa Mole. Un beso tronado y desde de lengua para mi amor Valero.
Saludos. Saludos a la banda desde Atlanta, Valero. Se... ¿Qué? Se ve como esas góticas bien buenotas. ¿Quién? Tú, güey. ¿Yo? No vayas a abrir las piernas porque todo se ve allá abajo. Pero traigo short. Ah, me vale madre. Saludos, Mole. Manda saludos como argentino a Rox de parte de Jesús. Y bueno, Rox, de parte de Jesús te quiere mandar un saludo de parte de la Mole. Caminando por las pampas con los huevos de fuera como si fueran dos grandes esferas de un árbol de Navidad. Saludos desde McAllen, Mole. Pueden saludar a mi esposa Enrique Pérez. Voy a estar en McAllen, güey, el 19. No, pendejo. El 17 de junio. El 17 de junio, ahí voy a estar en McAllen, ¿eh? Me mandaste tú, ¿verdad? Sí, pero creo que ya. Turbochela para Valero. ¡Turbochela ya para Valero! Cooperacha para la fumada de la Mole. Saludos, vampiro. ¿Cuál fumada? Cállese. Hagan Vampiro y Latin Lover versus Molly Valero. Que hay que invitar a Latin Lover un día. Saludos, Mole, manda saludos como argentino. ¿Cómo? Tres mujeres en un camino. Entonces, ándale. Tres mujeres en un camino. No, era tres mujeres. Saludos desde McAllen, este ya me los mandaron. Y déjame mandar otros saluditos. Dice Cooperacha, este ya los vi. Este ya los vi. Está muy bueno, güey. Te mamaste. Ana, saludos a mi bombón David Orozco de Mexicali. David, saludos, David Orozco. De Mexicali. De Mexicali. Perfecto. Rachel me mandó otro. Dice, para la turbochela de Ana Valero, que me mande saludos. Saludos. Se llama Jerry A316. Saludos, Jerry A316. Ah, te pasaste de lanza, güey. No mames. ¿Ya sabes cuáles son, güey? Estas papas están, vampiro. Ay, pasadas de verga. ¿Dónde es eso? Porque en la GPS no sale. No sale. Pasadas de lanza, mejor decir. ¿Son papas con? Con una salsa Alfredo. Queso parmesano. Qué delicia. Uh-huh. Oye. Sí, tengo que decirte la verdad y ser sincero, aunque a ti no te gusta el pulpo, que este cabrón coció también el pulpo que parece como si fuera pollo, güey. Como salchicha, güey. Sí, güey, pero a mí lo particular... Así, suavecito, pues. El pulpo me gusta, pero no me gusta a veces cuando no, que está medio chicloso. Mira, güey, ¿este no está chicloso? Sí, nada. Nada, cabrón. Te tengo que aplaudir eso. ¿Quieres? Es como si fuera pollo. Pero no, es pollo. Cómetelo. Ahí voy. Es pollo. ¿Cómo si fuera pollo? Ya nos tiene los tentáculos. No, o sea, sí está bien. Está rico. ¿Las papas? Deliciosas. O sea, si me dan el pulpo así como me dio la Mole, sí me gusta. ¿Qué? Si te doy el pulpo como te lo di, pero sin tentáculo. Uh-huh. O sea, sin las cositas de estos. Ay, güey, qué rico, güey. Y salsa, si quieren salsa, que es salsa de Berries in the Kitchen. ¡Berries in the Kitchen! Sí, está picosita, ¿eh? ¿Quieres carne, compadre? Sí, lo voy a probar. Este es bife de chorizo, vacío. Ok. Vacío, ¿verdad? Sí, vacío argentino. Ah. Vampiro, ¿te gusta más la comida canadiense o la de México? México. ¿Sí? Sí. Yo no conozco la comida canadiense, ¿qué es? ¿Tim Hortons? ¿Qué comida con eso? No, es pescado, pollo, carne. No, pues no hay gran diferencia. La diferencia es la cultura de México, de tantos siglos, de diferentes mezclas de las comidas que existía. Canadá solo tiene 170 años en su existencia, entonces no tiene mucha historia. Ok. ¿No? Entonces, Canadá no tiene canadienses. Tiene mucha gente de diferentes países. ¿De Alemania? No, ¿de Francia? De Francia, Ucrania, Rusia, chinos, hindú, gente de India. Entonces, mezcla eso y esa es la comida canadiense. No, me tengo que... mamaste. ¿Qué? La salsita. Oye, la comida canadiense es la mezcla de varias culturas. Pero, por ejemplo, el vampiro cuando estaba morrillo, ¿qué le gustaba que le hicieran de comer? ¿Alguna sopa? Bueno, mi familia es, mi papá es irlandés y mi mamá es de Ucrania. Uh-huh. Entonces era mucho comida de Ucrania de este estilo. Más sopa. Sopas, verduras, arroz, col. Sí,
y es por eso ya fui fácil de hacer la transición de vegano, de veganismo. Uh-huh. Ya tengo control. Cuando es algo especial, como la compañía hoy en la tarde con usted, uh-huh. este momento con ustedes, sí puedo comer con control. No me afecta porque lo hago una vez cada seis, siete meses. O sea, agarras un pedazo de carne. Sí, ya, ya. No, y es... Pero es, yo creo que por el tipo de comida que, con que crecí, es más verduras, ¿no? Entonces no fui tan... Oye, pero cuando te da monchis, ¿no comes comida chatarra? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo estoy qué? Cuando te da mucha hambre. ¿Cuando estoy fumado? No, yo siempre trato de comer bien. Porque yo cuando... Pero cuando estoy súper metido en mi PlayStation, ya sabes, cruzo la línea de la vida. ¿Qué pones? ¿Papitas? ¿Pasteles? Chocolates. ¿Chocolate, güey? Sí, a huevo. ¿Sí es de chocolate? Sí. Lo que sea, lo que hay. ¿A ti qué más te gusta de la comida? O sea, que dices, güey, no me pongan esto porque... Los elotes preparados. No mames. Soy muy fan. Muy fan. ¿Y qué te hacían de comer a ti de morrilla? ¿Tu mamá? Me gustaban mucho, las entomatadas, enchiladas, verdes, rojas. En Torreón son diferentes las enchiladas rojas a las de aquí. A ver... ¿Qué sí. llevan las entomatadas? Las entomatadas, a mí me gustan de quesito, no de pollo. Hay gente que las hace de pollo. Y hay que gente son enchiladas, que... son enchiladas. Pero en salsa de tomate. Ok. Pero a mí me gustan de queso, más que de pollo. Con queso fresco arriba. Ajá. ¿Y crema? Y crema. Uh-huh. ¿Esas son no, aguacate no. No. O sea, allá no le ponen. ¿Qué te dice tu hija? Dash, I'm on TV. I gotta call you after. Okay. I love you, sweetie. Te quiero mucho, hija. Traducción. Es que mi hija, cuando ella le vale madre, si ella tiene un problema, lo tengo que hacer caso. Ahí, ahorita mismo, hay trancazos conmigo. Yo ahorita te digo, papá, tengo un problema. Okay. ¿Quieres ir a hablar con ella? No. No, vale, es que ya. Sí, ¿para qué me voy? Me van a regañar. Te va a pedorear, güey. Mejor aquí quédate. Me quedo aquí. Ah, me decía Anita que ella es elotes, pero, a ver, las ¿de frijoles te gusta? Sí, las enfrijoladas. Pero, ¿qué? ¿Lo conoces? Yo supongo que sí. ¿Frijoles puercos? Sí, sí, delis. Esto es mi... Y el tamales de elote o de pollo con salsa verde. Ese es mi... Ese es mi tamales hit. Que tienen el grano de elote así completo adentro. Deli. Sí. Y hay otros que hacen de frijol en vaina también, que se hace cuenta como el chichero así, pero a los frijoles puercos que tienen, ¿cómo lo hacen? Es que hay diferentes tipos de frijoles puercos. Por ejemplo, esos... Es que, mira, mi familia es del otro lado, de Tampico. Entonces acá les ponen sardinas, les ponen manteca de puerco, les ponen chorizo, les ponen el caldito de los chiles en vinagre y luego le ponen queso cotija arriba. ¡Wow! ¡No mames! Queso cotija rico. Es un queso así como... Es como nuestra versión del queso parmesano. Es un queso madurado, así que huele muy, muy fuerte. Pero entonces el frijol puerco es el que... Y es con frijol negro. Ajá. ¿Quieres más carne? Ah, y también cebolla también. Y ajo. Cebolla y ajo. ¿Y en Culiacán cómo es? Son parecidos, según yo también. También traen chorizo, así. O sea, sí están atascadones también. Pero, hablando de comida, voy a aprovechar... Dale. ...de meter un gol. Mátelo. De lo que hablamos hoy. ¿Qué eres, chef? No, de producto que estamos sacando. Es que me estaba diciendo porque Vampiro me decía que había engordado mucho y lo adelgazó y se está alimentando muy bien. Y trae ahorita, junto con una empresa que va a empezar a... ¿Cómo se llama la empresa? Dulces Michel. Dulces Michel se une con Vampiro y le digo, pero son dulces, güey. Uh-huh. ¿Cómo vas a estar haciendo algo de un dulce para que pues, se supone que los dulces traen azúcar? Y me dijiste que vas a sacar una versión... De los dulces del Vampiro, uh-huh. con dulces Michel, sin azúcar. Sí, es por los diabéticos, era la idea, porque todo el mundo quiere cambiar tus hábitos. Uh-huh. Nadie va a cambiar tu hábito. Uh-huh. Entonces, en lugar de pelear contra eso, es mejor que okay, sigues con tus hábitos, pero mínimo hazlo con algo sano. Mejorarlos. Así nací la idea. Y tenemos varios dulces hechos de mango, hechos de diferentes frutas. Naturales. Natural, pero lo que a mí me gusta es... El cacao que usamos en un chocomil que estamos sacando. ¿Un para la leche? Uh-huh. Es la cacao que estamos usando es una de las medicinas más fuertes en el mundo para ayudar a combatir Alzheimer's.
Ok. El cacao ayuda a combatir el Alzheimer, ¿no? Chingues, ¿cómo es eso? Porque la química, mezclando con otros tipos de químicas en especies o frutas, provoca una reacción que activa diferentes partes de tu cerebro. Okay. Y uno de ellos es donde está la memoria. Y esa es una gran parte de Alzheimer y Parkinson's. Entonces, empezamos a platicar de mis problemas y cómo estoy luchando. Y me dijo, pues yo tengo todos esos ingredientes, ¿por qué no sacamos un chocomil y diferentes chocolates y un cereal con la intención de seguir disfrutando comida chatarra, pero sano? Okay. Hecho en México para y por los mexicanos, ¿no? Yeah. Entonces, para gente que tiene diabetes. Pero es para prevenir diabetes, obesidad, depresión, enfermedades en tu mente. Entonces, la verdad, porque va a tener probióticos, va a tener diferentes mezclas de hongos, porque ese también se despierta el cerebro. Entonces, sí, los hongos te ponen con mal. Entonces, ya sí estamos muy adelantado con el proyecto y va a llamar Vampiro Power. Y es el chocolate se va a llamar Vampiro Power. Y la idea es mi nueva versión de vampiro en la lucha libre, es como Willy Wonka. Ay, güey, ¿cómo está ese pedo? Medio oscuro, medio gótico, peligroso. ¿Tendrás a nanitos jalando para ti? Jugando, pues, eres muy alto, pero sirve. Pero, oh, gordito. La idea es hacer algo para provocar una conciencia nueva en los jóvenes, ¿no? Más. Porque Oxxo no va a ir a ningún lado, ¿no? En cada esquina hay un Oxxo. Entonces ya es muy fácil. Si tienes muy poco dinero, a entrar a comprar papas y un refresco después de la escuela, ok, hazlo. Pero vamos a entregar diferentes alternativas para la gente que quiera intentar mejorar su calidad de vida. Perfecto. Yo creo que Vampiro está haciendo cosas muy interesantes y bueno, todo esperemos que ya salga el chocomil. Yo me lo quiero chingar. Saludos. Dice, voy a hacer mi vap de chocomil también. Vampiro Power. Oh, ese me lo pasas. Para todos. Dice, va a ser que él quiere uno. Saludos, mole. Ana Valero, que me mande saludos y un beso. Se ve hermosa. Víctor Manuel Nextipan Santos. Saludos, Víctor Manuel. Te mando un beso. Hay más aquí. Dice, saludos desde Guadalajara. ¿Me pueden mandar un saludo, don Vampiro, como si fuera la mole? ¿Cómo mandarías un saludo como si fuera yo? No lo sé. Manda un saludo así como, como títere. ¿Listo? Ok. Saludo. A ver, va. No. Te mando un saludo, amigo. Soy el vampiro. Ya, me metiste la mano muy abajo. Saludos, mole. ¿Me puedes saludar a mi novia Fátima como argentino? Hoy cumplimos 8 meses. Bueno, 8 meses de estar siempre pegándole duro a la cancha. Y bueno, ojalá que le reviente las pelotas. Saludos, dice Turbochela para Valero. ¿Cuándo viene a Costa Rica? ¿Cuándo vas a Costa Rica? Si te lleva un señor de 40, 50 años. No. No sé, pero ojalá pronto. Sin el señor. Y gratis. Sin el señor de 50. De 60 años que te lleve. Mole, un saludo para la botarga diciendo, me quieren cortar la pierna. Saludos a Frank Bolívar. Los amo. Valero, saludos a mi esposa Aldi, que me dé el choclo como colombiana. Que me dé el choclo. O sea, manda un saludo y dices que me dé el choclo, pero ¿qué es el choclo? ¿Es el choclo no es, sí, sí según yo es la distancia entre esquina y esquina. Órale, dice el vato. Valero, saluda a mi esposa Agri, que me dé el choclo como colombiana. ¿Adi se llama? Sí, se llama. ¿Choclo? Ashley. Ashley. Choclo. Choclo, sí, dijo. Espérate, ¿cómo era? No, nomás dile Ashley. Pero como argentino, como colombiana. Bueno, parcera Ashley, por favor, dele el choclo ahí a su hombre. A su hombre. A su hombre, que ya le trae ganas. ¿Y la maquiné? ¿Qué? ¿Y el maquinón? No, no es por la... ¿Qué? No, y nunca te cambian por algo mejor. Te cambian por algo más rico. Y nunca te cambian por algo mejor, ni por algo más rico. Por algo más fácil. Ando por ahí. No, pero dice... Y el maquinón no es porque lo... ¿Qué? Y el maquinón no es la camioneta, es quien lo maneja. Puras pinches mamadas, pero bueno. Turbochela para Valero, saludos a María de Los Ángeles, que le estoy viendo, fan de Los Amos en la Mesa. Saludos, dice, salúdame vampiro, soy fan tuyo y de los Misfit. Dice Charlie. Charlie, gracias.
Juan Rafael Martínez. Colega Chef Pau, ¿me puedes pasar mandar saludos a Tampico? Que mande saludos, carnal. Ay. A Tampico. Saludos a Tampico. A Juan Rafael Martínez. Le valió ver. A Juan Rafael Martínez. Enrique Hernández. Estoy cocinando, puedo hacer todo al mismo tiempo. El vampiro no está tomando, no está tomando, dice Turbo. Ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que no puede hacer todo al mismo tiempo. Franco, regresa, estamos viendo locos. Pido que me mande un saludo. Dice Carlos Martínez. Ah, Amabelia te acaba de depositar para que hagas una turbochela. No tomas todo el color ahorita ya. Ok. Pero dile a Amabelia un saludo. ¿Sí tomas? Uno nada más. Va a tomar una, ¿eh? Una turbochela que va a valer. Pero con un vaso. Órale, va. Bájalo. Hoy es mi cumpleaños. Saludos a todos en la mesa. Me pueden felicitar. Es el día de albañil, Carlos Martínez. Cooperacha para turbochela de Ana. Mándale saludos a los muchachos de Miche Monarca como colombiana. Miche Monarca y colombiana. Saludos, Miche Monarca, a todos ustedes que la estén pasando rebomba. Rebomba. Re bueno. Mole, mándame saludos tú y el vampiro, que es mi ídolo de la infancia. De chingo raza de ese. El vampiro es ídolo de la infancia. Qué chingón. Yo voy a tomar. ¿O qué pedo? Tú dale, güey, dale. ¿Qué tomar? Pues cerveza, ¿no? Sí, cervecita. Ando por ahí. Pero quieres un vaso, ¿verdad? Ya, yeah. No voy a traer uno. Saludos a Guadalajara, me pueden mandar saludos al vampiro magia. Como si fuera la mole. No, este ya lo leí. ¿Qué es? ¿Como si fuera la mole? Espérame, no. Dice, colega, espérame. Ah, que la chica, aquí están. Valero, ¿puedes hacerme un audio para ponerlo de despertador? Te amo. Nada más no le digas a mi esposa, César Flores. Ay. César Flores, ya levántate, que tienes que ir a trabajar, guapísimo, el de la verga más grande. Ahí está. Para que se levante con ánimo. ¿Quieres que yo lo haga uno mejor? A ver uno a César Flores, César Flores. ¿Ya? Ya. A ver, César, pinche infiel, hijo de puta, despiértete, cabrón, para romper tu madre, para tratar a tu mujer mal. Más bien, pásame su celular, pendejo. No vale mierda, güey. Algo así, para que el vato no se agüite. Saludos a mi esposa, Aida, que le vaya bien en la semana de clases, que el viernes se hace ciudadana. Ya quiero que conozca México. Mole, te veo en Tampico. Voy a estar en Tampico este viernes. Manda un saludo a mi esposa Juli Villanueva. Mole, llévate el vampiro a Tampico, estaría chido. Droguín, Fatman y Morbius. Saludos a la Mole y a Valero. ¿Habrá mi ten reader McAllen? En el de Franco, no sé. Pásame una cervecita. Ay, perrucha, güey, déjame tantito, güey. Sí. Tú pisteas bien rico, cabrón. ¿Me pasas? Ay, güey, le vale ver esta morra, güey. ¿Por qué? Pues traes todos tus pócimas, güey. Pues claro. Ya voy por una cerveza. Tráete dos, porque una es para el vampiro y otra es para mí. Ok. Mira, pinche vieja chingada esas. ¿Qué, güey? No, se trae su clave. Y luego no más falta que salga su tajín y su chingada. Mira, ponle tantito de este. ¿A qué? ¡Ay, sí! Lleve. Ay, no mames. ¡Pruébalo! ¡Qué rico! Sí. Es como este agridulce. Tengo que traer pulpa. Órale. Mira. Dale así, espérate. Ay, güey. Pinche pon, güey. Es un pinche master, por eso te quiero, güey. ¿Ya lo has hecho con Cheve? No, güey, esta mezcla. Se me ocurrió ahorita. Sí, Valero fue la de la idea. Te compare. Vamos a ver lo que va a hacer el vampiro. ¿Qué voy a hacer? Pues para lo que querías. Dijiste que ibas a hacer magia. Una turbo Cheve. Ah. Ay, güey, créetela. Se ve prometedor. Hombre, si me van a caer las pinches chedo. Voy a poner unas pedotas. ¿Puedo mandar saludos? Claro, a quien quieras. ¿Salud? ¿A Guadalajara? Sí, hermano, es tu programa. Manda saludos. Dale. Salud a toda la gente que está apoyando. Ahora, ahora. A uno de los personajes principales ayudando a la gente que ocupa todo el auxilio del mundo con sus problemas de salud, sus problemas mentales, económicos. Allá en Guadalajara hay mucho estrés, pero también hay mucha banda apoyando. Quiero mandar un abrazo grande y saludos. Brigada de Salud. Brigada de Salud. Saludos a toda la Brigada de Salud de Guadalajara. Gente de Guadalajara, gente hermosa, gente chingona. Qué rico sabe esta combinación, carnal.
Saludos, déjame saludos a Valero. Dice, mole, mañana cumpleaños, mándame un beso y un abrazo. Poncho Maldonado. Beso y abrazo. Y dice, mole, ¿puedes saludar a Cintia como argentino? ¡Cintia! ¡Cintia! ¡Saludcita! ¡Saludcita a los tres! ¡Cintia! Te mando un saludo, ojalá, pelotuda. Que te esté llevando la, la porronga. Saludos, dice, saludos a todos. Que me mande saludos la hermosa Yami Roots. Mole, nos vemos en Durango. I meet and greet. El domingo estoy en Durango. Creo que había un problema con la página para comprar los boletos. Si no, el mero día caigan ahí al, al Teatro del IMSS y ahí vamos a estar. Para las chicas de... Para las chichis de Ana, digo, para una turbochela para Ana, saludos. Gracias. Que se ve muy bonita hoy, dice Gustavo Jesús Mesías. Gracias. Ok, vas a tomarte tus... ¿Ya hay una turbochela, va, la bebé? Sí. Gustavo Jesús Mesías Ledesma, para las chichis... Ah, ya lo dijo. Mole, mándame saludos a los tacos de canasta de mis amigos llamados... Los quiero libres. Mole, mándame un saludo a los tacos de canasta. ¿Qué pasó? Ah, mi compadre Checo ya llegó. Amigos llamados, saludos. Dice, un saludo otra vez porque la mole no dijo el nombre hace rato. Brian Rosales. Byron. Es para Byron. Saludos, Byron. ¡Ay, güey! ¿Estás reviviendo o qué? Qué rico, güey. Se mamó toda la... y ya. No entró el alcohol, no, no empiezan a salir pinches demonios, así que... ¿De que de repente ahorita le hagas una llave a la mole? No, que no, le hagas un... No. Yo no soy agresivo para nada. No, para nada. No. ¡Pum! No, te no, no. ¡Ya llegó mi compadre Checo! ¡Bravo! La señora de las cuatro décadas. ¿Cómo estás, Marito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Ya andamos, andamos bien, andamos bien. Hola, Fred. Ok. Oye, eres mala. No, yo no. ¿Te pones agresivo? No. Eres un pendejo. Y yo pedo, me pongo buen pedo. Pues no, sí, ella sí se pone agresiva. Sí, ya. Mi compadre, tú peda, te pones agresiva, ¿verdad? Si tienes chingazos. Sí, un poquito. Últimamente me pues, o sea, aquí se le llama mala copa. Mala copa. Pero antes no era así. Últimamente como que cualquier cosita ya. ¿Por qué? ¿Nada más? No sé, no sé qué pasa. Mole, mándame un saludo como a Marcelo dando consejos de amor. Estoy intentando saber por qué, pero no. Werson Vargas. No, me pinche a Marcelo, pinches consejos. Consejo de amor. Ok. Yo lo hago. ¿Por qué estás encuerada, Yami? En... Ah, no, no estás encuerada. En tu Instagram, en tu WhatsApp. Oye, saludos para... Bueno, ahí está. Ahí me está mandando mi compadre. ¿Cómo anda, compadre? Compadrito, muy bien. ¿Qué andaba haciendo? Contento. Fíjate que ahorita te mando un Rolly. ¿Qué Rolly? Rolly de la carne de allá de... Ay, allá el que te lo chupa y corre. Pinche renaca, güey. No, no, güey, trajo dos, tres de cuartito, güey. ¿De qué? Trajo de tequila. No. No, oye, ¿qué te mira, güey, lo que trajo, güey. Se trajo tres de estas. Del pinche albañil. Del albañil. No puede ser, que por el día del albañil. Le valió verga. Pero el rol y la carrita que decía, pero. Por la taberna, el de barba, amigo de muerto. ¡Ah, ya! Ahí estuve con él, que dice él, con los huevotes, me dijo. La mole y Franco me copiaron Amor del Universo. Dije, Rolly, no mames, Rolly, neta, no. Así con esos huevotes. Y si lo balconeas aquí. Con esos no, huevotes, así. Eres súper chismoso. Estoy jugando. Compadrito, te has invitado, güey, 25 de junio a Guadalajara, a Chochentero. Ya sabes, ¿verdad? ¿No te he hecho el pendejo de Macario? Ya te dijo, no sé. Ya te dijo, no me saques un pedo, güey. Si te digo. ¿Cuándo me dijo? No, pero está perfecto. ¿Cuándo me dijo? ¿No te dijo el pendejo de Macario que vas a... Ah, no, él me dijo a mí, no le dijo a él. No mames. Entonces, ¿por qué me regalas a mí, cabrón? Pues yo pensé que sí sabía. Por un chingazo. ¿28 de qué? 25 de junio. ¿Dónde? Teatro del IMSS, Guadalajara, gira Chochenteros. ¡Bravo! Vas a invitar a Vampiro Canadiense. ¿Va a ser comedia? Oh, yo creo que ya estoy en ese show. ¿Dónde? ¿Sí? Ah, acuérdate que se le va el pedo. Ya se me va el pedo. Se le va el pedo, güey. Ya estoy bien fumado. ¿Ahorita ya fumaste? Sí. Bueno, antes. Te recuerdo. No, no. 25 de junio. Pero antes. Como... ¿No estás culo de que te vas a subir a hacer un show de comedia? No, ¿para qué? ¿Te vas no, a... Me muero de ganas. Oye, güey, ¿y sabes qué? Va Vampiro Canadiense, güey. Y Nancy, la chava Nancy... Olvera. Ah, la que es con Olvera. Con Franco. Con Franco va también a su vera. ¿Dónde pueden conseguir los boletos? Estamos por cerrar Arema Ticket, pero por lo pronto directamente en el teatro, sino que nos aguanten 3-4 días para que ya suban ya como el arte en Arema Ticket, es más probable que sea nuestra boletera de ese evento. Perfecto, entonces el Vampiro estará estrenándose
como comediante, güey. Así es. Yo creo que es un morbo. ¿Y ya tienes alguna rutina hecha? Sí, creo que sí. Sí, no estás mamando, te digo. Sí. Te estábamos esperando para jugar lotería. Es neta. Sí, güey. Pero, ¿quieres comer algo? Primero. Ahorita ahí está mi compadre. Sí, dale un poquito. Ya se chingó el vacío de res. No, ahí va. Ah, ok. Pero no, nervioso no. ¿No estás nervioso? No, es como curioso. ¿No estás nervioso que porque tu maestro fue Macario, güey? O sea, no, no, no. No estás nervioso que sea Macario. Que Macario te esté dando la oportunidad. No, qué chingón, compadre. ¿Qué vas a contar? Mira, te voy a contar uno que se llama Coppel. Nomás cámbialo a Famsa. Cámbialo a Famsa o el de la Zumba. Pues cámbialo. Cámbialo a Aerobics. A Zumba, Aerobics. Aerobics. Este, no, depende de qué quieres contarte. Yo pienso que al principio, o como siempre, es medir qué funciona y qué no funciona, ¿no? Uh-huh. Tengo una idea. Yo no soy comediante. Estoy aprendiendo entender los pasos. Pero ya la idea nació cuando yo vi el show de Mike Tyson. Y Mike Tyson los producimos nosotros allá en Las Vegas. Y ¿volviste? No mames que Mike Tyson hizo comedia. Stand up. Hice una, pero él puso como pantallas. Okay. Uh-huh. Y imágenes de cosas cuando él chocó su coche en árbol. Ya. Entonces vimos el reportaje y él estaba, pues puta, sí, estaba bien. Y se empezaron a contar que sí, no es cierto, yo estaba hasta el culo y no me acuerdo. Y la gente muriendo de risa y estaba contando sus historias. Entonces yo veo que eso es como yo puedo hacer una transición. Porque Vampiro es muy animado, muy físico. Sí. Pero como hablo, yo soy muy tímido. Entonces okay. Yo creo que es una buena manera de decir adiós a una parte de mi vida y abrir el siguiente capítulo. ¿A huevo? Creo que es inteligente. O sea, quitarte a Vampiro y que salga Ian. O ver... ¿Algo así? ¿No? Sí, sí. ¿Pero si quieres que te diga Ian? ¿Qué pedo? No sé, güey, hay un elefante en mi hombro. La verga, güey, sí está buena, güey. Oye... Pero yo creo que es ahí, por ahí, ¿no? Porque también no quiero hacer este error que hace mucha gente como yo. Es, creo, nada más porque está conocido en un ambiente, el otro ambiente va a estar a tus pies. Claro. No, yo pues quiero hacer mis errores, yo quiero caer, yo quiero ganar mis cicatrices. Como dicen vulgarmente, ¿no? Comer caca. Comer caca. ¿Vas a comer caca? Seguro que sí. Pero no, hombre, con nadie come carnal. Pero no hay pedo, porque pero eso no es de ego. Todo el mundo ha empezado así, nadie ha empezado con... llenando un auditorio. Yo no conozco un cabrón que empiece con un auditorio y que no coma caca. Sí, o sea, un cabrón que de la primera entre y la rebane es muy raro, güey. Muy raro. Okay, pero, todo les ¿a poco bien? No está padre convivir con el público en una manera muy íntimo? Claro. Yo lo veo mucho onda como de terapia. Sí. Me muero de ganas de conocer algo nuevo, además, ¿no? Nah. Me da ganas de vivir. Te va muy bien. Yo creo que los bares, güey, eso es vivir eso bien verga, lo íntimo de... Digo, claro que a mí me gustaría llenar un pinche Auditorio Nacional, pero los bares no deja de ser esa esencia de estar ahí. Digo, acaba de ser el Teatro Libre. Cercano a la gente. Pero cercano a la gente, que tengas 100, 50... Que hay güeyes que si llevan íntimo un chingo de tiempo, hacen shows íntimos un chingo de tiempo. 20, 30 personas íntimas. Sabemos. No, también, pero hay güeyes que dan ni 10 metros. No, pero... Es chingón ese pedo, güey, que estés con el público, que la risa la tengas aquí, güey. Sí, sí. ¿Me mandaste la verdad? $100. $100 para quién? Una tocochera para ti y una para abajo. Oye, ¿y todas las pasadas que cuándo es día de pago? ¿Eh? Deja que llegue el jefe. A mí no me pagaron desde un mes. Que ¿a quién? ¿Ya metiste la factura? No, porque la vez pasada sí se pasaron bien verga. Me pidieron hasta dos bolas, creo que me dieron dos bolas. Le dije, perdió para comprarme unas chanclitas y una chalinita. ¿Una bolsa? Oye, pues qué chingón, güey. Gracias. Ya debo dos turbochelas. Esto fue. Me pago una. No. Oye, págate una. Pásame una chave, compadre. Sí, compadre. Por favor. ¿Me puedo tomar la de cuartito de Hilo? Sí, te la paso. No. ¿Son dos? Mira, si había, cabrón. Nomás quedaba una y la estaba guardando para mí. ¡Pinche mamorra, güey! Te pasaste de lado esa pinche morra. ¿Esta no la he visto? Ah, no, sí, sí hay. Chíquete la de cuartito. No, la de cuartito. ¿Quiere? No, está? Hombre, había dos, güey. Pues es que ya vi que sí había más, hay que pero agacharse no a la verga. Hay que agacharse. A la verga no, pero... A ver, habla. Es que de no Gilito.
Compadito, hermanos de leche, ¿cómo vas, güey? Bien, ¿va gracias chido? Dios, vamos bien, vamos bien. Está padre la mancuerna, güey. ¿Te gusta la mancuerna con el Adrián? Es que están los dos, están igual de puñetas, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ah. No, gracias, compadre, gracias. Saludos a mi compadre Adrián, que es culo, no quiere venir. ¿Sabes qué? Di una cosa, güey. Creo que se juntaron fuera de mamada. La primera. Dos güeyes muy inteligentes para la comedia, güey. Está hablando Checo Mejorado. Yo de gasto me metí full. Perdón, sí te preocupes. Dos güeyes muy, muy inteligentes para la comedia y que... Y que, o sea, se juntaron como dos potencias, güey. Vamos a ver, está jalando, vamos a Tampico y esperemos que nos vaya bien. ¿Ya es soldado o no? Ya, es soldado. Humildemente, gracias, compadre. Ahora ¿qué sí vamos a degustar? A ver, pero dile a... Mira. Unas brochetas de pulpo. Sí. Con unas papitas en salsa Alfredo, ¿eso? Guacamole, y a ti te tocó New York. Exacto. ¿Gustan? Yo sí. No, claro. Okay, pinche, veo. Ahora sí, vas a tomar de la turbochela primero. Bueno, comer primero. Aquí viene la turbochela al estilo de cuartito. Uno, dos, tres, ábrela, cuatro, ¿abra? Cinco, abre la boca. ¿Grande? Grande, seis, siete. Es que si paras con el labio, no te la vas a tomar. A ver. Sí, no la voy a tomar, pero despacito, es que después me da mucho reflujo. A mí también, güey, a mí igual a verme, güey. Dale, dale. Vampiro, dale. En algún momento dale, de la noche dale, voy dábatele, a empezar a juntar. Sí. ¿Vas a dale, qué? Dale, dale. Sí, así, está así, bien. Así es, así es. Ahora así un poquito, es. Mira, entonces como... Mira quién me está es escribiendo, güey. Mira, así. Ay, güey. No, pero no, no estoy enfocado a mi trabajo. Enfócate en tu trabajo. Ahí va, ¿ya se lo va a acabar? Es menos de la cerveza que te tomas normalmente. Dale, 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 dale. No, vas, no chingues, es de cuartito y vas a la mitad. No me dejes morir, güey. No te voy a dejar morir, pero es que no mames. El eructo que se viene. Perdón, eso me pasa si toma mucha cerveza. Una disculpa, de verdad. Va a pasar muchas veces en el programa. No pasa nada. Ya has tomado como dale nueve, pero está, ya me estás espantando. Yo con el vampiro le está vale madre, güey. El vampiro no, salía no con Sasha Sokol. Sí, no te las has acabado, no te las has acabado. Yo quería lata, quería de cuartito, dele. Hasta que te la acabes. No vamos a empezar el programa hasta que te la acabes. ¿Eso es bullying, güey, o es acoso? ¿De que queremos que esté tomando? No, güey, alguien le está poniendo una pistola, le está obligando a tomar. No, pero le están poniendo $100. ¿Dónde está? Oye, poniendo... pero eso es... Sí puedes... yo soy... Esa es una pregunta seria. ¿Sí puedes tomar alcohol en este programa? En YouTube sí, güey. ¿Y puede, qué más puedes hacer? ¿Qué te puedes enseñar en YouTube? ¿De que fumes este cigarro o no? ¿Que tomes alcohol? La moisiga. Pero la moisiga que sacas el porro, ¿no? El porro sí. ¿Pluma? Y si a lo mejor decimos algo en contra de cierta ideología, también... No se le ha acabado, es de cuartito, güey. Esas le duran dos tragos, güey. Uno. Se va a vomitar. No, no, yo no me voy hasta que... Ahí voy. Ahí vas. Ya te queda la pura chichita. Pues puros miados. Dale. Muérico. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¿Va a haber postre? Sí. Espérate, que te sugiero que avientes el pinche eructo con madre, güey. Así de... A sus ve, aquí pues no está Roberto Martínez, güey. Puede ser. Venga, una. Me estoy pasando pésimo. Pero este es el... Es como. Martín, me como otro de dos, güey. Es una pinche de cuartito. Tengo cámaras que se maman tres de una pinche mordida, güey. Pero bueno. ¿Me ayudas con los saludos a los que van apareciendo? Sí, bebé. Por favor, no te voy a dar. Es que no sé en cuáles vas. Ah, bueno. Ahí. Ahí está el sticker. Este. Sticker. Ah, bueno, si no me iba a la verga. No. Saludos. Hola, Pedro, ya empezó. Ya empezó Bobby. Ya empezó Bobby. Hola, venga, venga. Dice More, salúdame como Adrián Marjá, ese lo dije. No puedo. Dice. Que me perdone, Checo. ¿Qué? Abandoné cuidado por Amos. ¿Estabas haciendo transmisión? Era en vivo ya con Rolly, fue en vivo ahorita. Con Rolly. Sí, pero dije, ¿sabes qué? Tú como eso con mis amigos. Me tengo que ver. Ah, no, hierbas. ¿Qué pedo? ¿Lo entrevisté? ¿Toda madre? ¿Lloró? ¿Ya sabes? Sí. Sí, muy bien. Bueno, ¿te extraña? Me dijo, extraño la mole. Nah, puro ¿que pedo. ¿Que ya le hablas? No, yo no tengo que hablar, le dijo su chingada madre que me habla. Dijo, que ya no me habla. Dice, mole, manda saludos con el vampiro canadiense en directo. ¿Qué tal? Soy el vampiro canadiense y vas y chingas a tu madre. Lleven a Junior H. Saludos. ¿Quién es Junior H? Es uno que canta música. ¿Sí, verdad? Es el que, como mi carnal, no es de sangre, pero pues que venga. Pregúntale al vampiro, ¿conoces al luchador Titán? No. No. Brando Varela, no lo conoce. Un me quieren cortar la pierna del vampiro. Saludos a Joaquín Ángel, saludos. Cortar la pierna. Es que yo digo que Luis Miguel sale en una película y el vato de niño actuando, se supone que la chocó, ¿verdad? Y
le quieren cortar la piel y dice, le dice el doctor, Luis Miguel, Mickey, vamos a tener que amputarte la pierna, ¿verdad? No, amputarte es enojar. Amputarte. Y él hace, ¡no! ¡Me quiere cortar la pierna, papá! Y ahí llega el señor, ¿qué pasó? ¿Quién era? Oye, que le gustaba, ¿le encantaba o no? Ah, bueno, dicen que si lo puedes hacer, esa representación. Vamos a ver, ¿de quién? ¿De Luis Miguel? Ya murió. Ajá, cuando dicen me quieren cortar la pierna. ¿Tiene dos hijas? Antes no le gustaba la pierna. Venga, sácalo todo. No, tú puedes. No, ya me voy a meter en pedos ahí. Cortar la pierna, ya lo quité, algo mejor. ¡Ah! Bueno. Oye. Sí. Eres el que sí le encantó la pipí. Era Alonso. No, Ernesto Alonso. Alonso, pero. A Ernesto Alonso sí le gusta la pipí. Kilómetros, güey, sí. Oye, cuando andabas tú allá en México y que, digo, ya eres famoso, pero que estabas en el pinche poco de la lucha, ¿te tiraban el pedo o te hablaban de Televisa, de Panavelas? ¿Y a quién conociste? A todos. ¿A todos? Sí. ¿Quién fue mamón contigo? ¿Mamón? Así, o señora sangrón, que... Sangrones, así que dices... No, mamón, ¿sí? ¿Dice qué es? Pues todos los hombres en Televisa, todos. ¿Fueron yeah. mamón? ¿Había hombres en Televisa? ¿Quién era el galán en ese entonces? Había hombres. Se llamaba Vampiro. No, pero... espérame, es cierto, no, sí es cierto. No, Colunga. Hubo problemas porque yo salí... Hay rumores que yo salí con algunos artistas y se puso muy tenso el asunto. Con se varios. Cagaban los vatos. Y es él como... Pues les partías en su madre a todos, güey. ¿Quién te la podía hacer? Ernesto, ¿quién era Ernesto? ¿Cómo se llama el que salía en quinceañera? La guardia. ¿La guardia que te iba a hacer a ti, güey? No, pues, no tanto. Yo no, no creo que es eso, nada más. Sí. Yo fui varias veces y yo iba a hacer una novela con Gloria Trevi. No sé qué pasó, pero yo me salí. Te pongo un pinche... Estoy hablando, señor. Perdón. No te creas, güey. Le dice que él iba a hacer una novela con Gloria Trevi. ¿Cuál hizo Gloria Trevi? No, creo que hubo problemas y ella tampoco, no sé qué la pasó. Metieron a la cárcel. Yo me acuerdo del día de grabación, el primer día, yo entré y yo lo vi todo y me salí y dije, no, eso no es para mí. Ok. Y ya, o sea, fuiste un día de grabación y ya no te gustó. Dicen que Ernesto La Guardia. Hubo varios. Anduvo con el Memo. ¿Qué Memo? ¿Te acuerdas de quién enseñara? Sí. Ah, Sebastián Igardi, que también le gusta la pistola. Ya se creó homosexual, sí. Y que Ernesto anduvieron de novios un rato ahí, ellos dos. Entonces, sí, a los dos les gustaba la pistola. A los dos. Eran pisteleros. Eran pistoleros. Sí, le gustaba la pipicita. Bien verga eso. Dicen, yo no sé, ¿verdad? Bien verga, güey. Dice, me quieren cortar la pierna. Déjame mandar un saludo. Dice, mole, saludos a mi primo Paul como argentino cholo. Bueno, pura risca, pura independencia. Saludos a Paul. Turbochela para Vampiro, mi crush desde la adolescencia. Saludos a Anita, Moni Checo, también a Frank Wood. Que Checo me mande saludos, por favor, Gustavo Jesús. Gustavo Jesús, saludos hasta donde estés. Cooperación para las nenas de Valero. Madero, estás guapísima, me gusta cómo te ves de negro. Ángel Manuel, te mando un saludo. ¿Cuánto cuesta una operación de chiches? 110, güey. Pero es que tú te estás viendo operación de chiches fresa. Sí, porque, o sea... Porque yo conozco que operan chiches por 26 bolas, 30 bolas. ¿Cómo quedan así? Sí, que quedan así como que como los ojos del... No, tiene uno. Es una Italia. Ese va en medio. Una pinche, le ponen tres chiches a la vieja. 110 mil pesos ocupas. ¿Cuánto tienes ahorrado? No voy a decir, porque... Sin vender el carro y si saliste de tu casa. No. A ver. ¿Qué va a hacer? Si quiero operar a boobies. ¿Pero por qué? Me quiero poner chichis. No tiene. No. Yo soy tan contra. ¿A ti te gusta natural? O sea, ¿te gusta la mujer natural o operada? Ah, me gusta hablar. ¿Qué te pasa, pendejo? Cállate. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? A ver, yo les iba a preguntar a todos. Que hay gente que prefiere las chichis operadas. ¿Por qué? Porque yo también primero, güey. ¿Por qué el vampiro? Porque eres el invitado. También Checo es invitado. Ay, no, este güey no. A ver. Pero, perdón. Honestamente. Ay, qué ofensa. La mujer puede ser operada o natural, pero si no tiene carácter, personalidad y cerebro, no va a funcionar. Si no tiene carácter. Cerebro. Y eructa. No, me evita la verga, güey.
O más se veía dónde estaban. Esquivando las pinches. Vampiro le acaba de decir a Ana que por más que se ponga a hacer, no me lo va a coger. No lo dije. Nah. Eso. No. Lo dije. Si un hombre nada más va a fijar en eso, este hombre no valga la pena. Sí, obviamente. Porque tú eres un ser humano que eres muy valiosa. No tienes que operarte para nada. Y si un hombre se va a obligar a tomar decisiones de ti porque pusiste algo falso, este hombre está con una atracción de las cosas material y falsos. No, o sea, te está diciendo, güey. Mándale a la verga. Sí, te está diciendo que como ustedes te está diciendo que donde te. Que es donde te descuides. Donde te descuides te va a meter la verga. Dice que donde chacho. Donde te agaches. Donde te agaches a toser te va a cargar el payaso. ¿Dónde? Te pides el pinche vampiro. Pinche vampiro tiró un chingo de rollo. Un chingo de rollo. ¿Sabes qué? Como que no, la verdad. Pinche sable. ¿Estás aprendiendo algo? Me hice, güey, chile, güey. Pero bueno. ¿Estás volando? Estoy a toda madre, güey. Neta. Yo estoy a toda madre, güey. Okay. Saludos. Adrián Marcelo, consigue eso. Turbochela para el amor y para Valero. Manden saludos como narcos de Colombia. La verga, güey. Bueno, parcero. Ahí está. Como Colombia narco. Pinche risa de Amanda Miguel, güey. Ay, perdón. Como así como acá, güey. Es que yo me hice una línea de una serie de narcos de... A ver, dile. ¿Sí? Yo soy Pablito Escobar, el rey del mal. Tráeme una pinche de una barra para un guante. Un guante, lo vamos a poner. Mole, el vampiro, diga su top 3. Ah, a ver. Quiero tu top 3 de luchadores. Viejos, nuevos. Tiger Mask. ¿Tiger Mask es americano? Japonés. ¿Japonés? Que estaba en México. Tiger Mask. Ya, Sayama, Saruta, Sayama. Pero crecí en México. Great Muta, otra japonés. Y luchador número 3. ¿Provecho? No. No. ¿No te gustaba el último dragón? Sí, Asahi, Yoshihiro Asahi. Último era dragón. Ese cabrón, no, man. Muy buen amigo. Dragón, último ¿qué dragón. ¿Qué se hizo? ¿Todavía está vivo? Sí, no, estaba aquí en domingo luchando aquí. ¿Te acuerdas del último dragón, güey? Estaba bien verga la máscara, güey. Sí. ¿Cuántas veces fuiste a Japón? Último como dragón, la última dinosaurio. 60 y tantos. Vergas, güey. Sí. Qué idiota, güey. 60 y tantas veces a Japón. Sí. No me digas que en esas 60 y tantas veces nunca te cogiste una japonesa. Como 75 veces. ¿Sí sabes cómo diferenciar una japonesa de la que no es japonesa? Ese es un chiste súper... Súper de la verga. Si la avientas en un barandal y hace... No es japonesa. Sí, señor. Si se sube un barandal y hace... Sí es japonesa. ¿Te explico? Sí. No. En un barandal... Va a pegar a tu vagina. Ok. Y te mamaste, si vagina... te fuiste a la primaria, güey, con ella. Si la vagina está así, uh-huh. Okay. Eso es japonesa. Okay. Pero si está así como los ojitos de la japonesa, va a sonar... Ah, ya, te mamaste, está bien yo chido. No fui yo. Sí, sí. Todos. Muy bien. ¿Qué pedo? ¿Ya te entró? No, ¿te entró? Este no. Ya. Wow, fenomenal. Oye, váyanse preparando. Todavía no lo decimos, ¿verdad? ¿Qué traes de postre, mi querido? Es un pastelito de chocolate. ¿De quién? Se llama Acuérdate Sugar que aquí Blood. Aquí los vergas son azul turquesa, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Oh. Ándale. ¿Qué es eso, güey? Wow. Es un gorro, güey, no mames. Wow. No mames, ¿qué es eso? Un pastel de chocolate. ¿Tú los haces? Yo lo hice. Eso. Con madre. Si cada wey. Bolita era... Bueno, vas a trabajar para azul turquesa ahora. Chuchito. Sigan azul turquesa. No, mi compañero también hace repostería y es bueno. Pero compren azul turquesa. No, pues se los traje porque... ¿Onda, Pito? Es un detalle. ¿Onda, Pito? ¿Quién? Yo no, ando bien. ¿Tú tomas? Me tomé... Llevo... Dos. Tres. Tres. ¿Lo vas a partir? Sí. ¿De qué es?
de chocolate con Choco Crispies y cacahuate. No, ya con eso. Pateavizar, güey, sí. Oye, pero ¿cómo le hiciste esos puntitos bonitos? Lo que pasa es que se hace con una técnica diferente. Préstame esta. Ahí va, espera. No, así, así como la tenías. Préstame. Es un mousse de chocolate. Eso, quiero ver qué dice aquí. Aquí lo voy a leer. Dice, saludos a los amos. Saludos para toda la gente que le gusta Amos del Universo. Saludos. Muchas gracias. Bueno, este viernes sale mi cápsula en tu programa. ¿Ya la mandaste? Ya. Ya la van. Bueno, este viernes sale en Buenas Noches, Don Femat, mi compadre vampiro. Mi compadre. ¿Bien? No. Ok, vamos a seguir remando. Apóvelo. 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 Chinga de zapata, tengo, es que me está marcando, a ver. Ay, güey. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? A ver, espera, no me meto. No. Oh, qué miedo, güey. Qué miedo, espérame. No, 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 no. Deja. ¿Qué? Oye, que si te echas otra turbochela. ¿Qué? Que si te chingas otra turbochela. ¿Que me chingue qué? ¿Otra cerveza? Ah, no. Oye. Pero tal vez. Voy a leer otros que me mandó que no he leído. Espérame tantito. Espérame. Aquí está. Saludos, una turbochela para el vampiro que no se agüite. Saludos, Valero, mándame un saludo para Pablo como colombiano. ¿Qué, güey? Qué estúpido. Dejó caer la papa. Me salpicó todo el gremio. Oh, y te lo juro, yo vi a un niño volando y me quería matar con sus rayos láser. Güey, la verdad, mi respeto a mi compadre, pero está más vergüenza tu cosa. Bueno, el pueblo regresó y hay que darle su pedito. Es de chocolate, ¿verdad? Sí. El de chocolate. Oye, ¿qué te pareció Nueva York, güey? Yo se lo digo de aquí y siempre me tiran carro que sin Franco no soy nadie y que si Franco... ¿Pero qué importa eso, güey? Sí, eso vale. Digo, eso vale. Ay, a mí también ya me lo aplicaron. No, me lo aplicaron de que lo chupo mucho, pero... Yo creo que es de amigos, de conocer cuando un amigo es una verga. No hay envidias, no hay mala fe, no hay mala... No hay mala vibra. No hay mala vibra. Y eso lo tengo que reconocer. Franco es el mejor comediante, el número uno que existe ahorita. Wow, es que está impactado. O no será el mejor comediante para ustedes, pero es el que más llena. Y yo creo que un cabrón que te llena un lugar de 6,000 personas en Nueva York, siendo él solo... Ahí te caen en los cinco. Puedes decir, es que este güey la rebana un chingo y yo soy un pinche comediante. Metes 10 personas... El público lo dice y la gente quiere a Franco. Carnal, estar en el Hulu Theater, de hecho Vampiro tiene sus oficinas. ¿De qué? De Los Ángeles Guardianes. No, Guardianes, ahí están. Okay. Una asociación de motociclistas y lo que era, ¿no? Okay. No, es de Auxilio Ciudadano, apoyando a la policía. Apoyando a la policía. Ok. Pero felicidades a Franco. Sí. Esto que hizo en Nueva York es una cosa muy chingona. Y yo le agradezco mucho. Digo, nos ha dado la oportunidad, digo, que Checo también sí, claro. Ha abierto en Londres, en lugares, en el Auditorio Nacional. ¿Te abriste en Londres? Sí. Chingón. Y hay gente que, güey, de ahí te empieza a ir muy bien, es una buena... Digo, hay raza que sí fue, abrió y me llevó la verga. Pero digo, ay, de repente Dios dice, oh, no te voy a ayudar. Oh, no, a ti no te voy a ayudar. Ni en la vida. No. Salud. Pero bueno, ahí está, señores. Pero, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue en el paseo? Sí, no, vale, pero no. Yo me fui el domingo. Franco se salió con la familia. Yo no traía familia, fui a buscar una. Me salí a Nueva York. Fui a Soho, Chinatown, la pequeña Italia. ¿Ahí comiste en la pequeña Italia? Comí una pizzita. No, madre. Oye, qué buen pedo. Te voy a contar algo. Que el vato que me recibe, en el host, era mexicano. ¿Cómo? Eso es lo que amo de México y sobre todo de nosotros que nos echamos la mano entre nosotros.
Hay gente, hijos de puta que no, pero me ve, el vato no me reconoció ni sabía yo, ni, o sea, no tenía que reconocerme, pero el vato, ¿qué onda? Y lo, oye, amigo, mexicano, ¿de dónde? Y el vato, no me acuerdo dónde me dijo, y le dije, soy de Monterrey. Me senté, pedí la pizza y una ensaladita, empecé a comer, y le dije, tráeme una chevejita. Y el vato, ¿te gustó la comida? Sí. Esta va cortesía mía. Me la invitó a la cerveza. Ok. Yo le dije, ay, güey, o sea, no tenía que hacerlo, pero... Qué buena onda. Mi respeto, sí. Había mucho mexicano ahí, cocineros, meseros. Pero el mero verga del host que llega era mexicano. Ya. Pero chingón, güey, porque yo me imagino que esta raza de qué, güey, viene un mexicano a comer. Y no va a dejar aquí, sino es... de turista. Mm. Qué chido. Pero, saludos. A ti, tú ya has ido a Nueva York, ¿no? Sí, fui en septiembre. ¿Con quién? ¿Con tu señora? No, con mi señora Macario. Ajá. Y con Gus Proal. ¿Qué es cierto que hizo Macario que se echaron un churro y que le dieron un policía? Yo no estuve, pero creo que sí. ¿Sí la crees? Es que, fíjate que un día estábamos caminando y había raza como que, ¿quieres mota? Pero así como, ¿sí? Ah, bueno. Creo que en Nueva York ya es legal. Porque un chingo de gente fumando mota. Y te, se la ven, no sé si... ¿Dónde? No, en Nueva York. Esto ha sido ya. No sé si sea tan legal como venderla, porque sí, yo veía mucha raza negra, como que, ¿quieres mota? Sí, aquí tengo, y aquí he sordeado. Pero sí ves mucha gente caminando con fumando mota en la calle. Okay. Huele un chingo a mota. ¿Tú conoces la mota? No. ¿La has probado? Ya, leí un libro de qué se trata, pero no. Es una... Fíjate lo que hacen. Es una planta que le tiene una flor ahí, y luego tiene así como una semilla. Le sacan el extracto, que es un líquido del THC, ¿no? Y lo hace líquido y lo ponen en cartuchos, en plumas. Las electrónicas, a los vapes, estos son vapes, pero carnal. Es mal pedo eso. Es un... Te puede engañar mucha gente. Sí. Deja, traigo mis vapes. Que ahorita está de moda el masking, va, güey. ¿A ti te gusta el masking? ¿Qué es el masking? El vape. O sea, no. De los desechables. ¿Tú traes? Ah, pues traigo vape, pero no desechable, no, traigo normal. Güey. Me lo acaban de regalar. Traes un poco de chocolate en tu cara. ¿Es la barba? Este es vape. Uh-huh. No, pero ese es más fino. ¿Es de qué? De... Ay, güey, vainilla, creo. ¿Me tengo que esperar algún momento? Apérele el botón. Y ya le... A ver. ¿Sabe mierda, güey? ¿Dónde lo traes? Mira, es caramelo. ¿Caramelo? Sí, no, es pero... caramelo. No, ahorita ya no quiero caramelo. Ay, güey, ya no tiene. Ah, espérame. A mí no. No, ya no trae nada. Tú sí eres de cigarrita, ¿no? Yo sí. Ajá. O sea, alguna es que le justamente platicaba hoy con Checo de eso, que a mí como que los vapes me gustan mucho, sí. Pero no, siento que me quitan mucho oxígeno. O sea, es como que después de 2 semanas... usando vape en lugar de cigarro, de repente llega un punto en el que estoy así que... ¡Epa! Me da mucho coraje, como sea, Anaya. Mucho coraje. ¿Podemos ya jugar lotería? Sí, vamos a jugar lotería. ¿Ok? Verga. Vamos a ver, ¿quién la va a tirar? Yo. Ni modo. Se la pelan. Vamos a jugar a esto hemos llegado. Cada quien tiene que elegir su carta. Mira, yo voy a agarrar esta porque viene la muerte. Pinche pulgoso, nomás te falta dar otra caricatura, güey. ¿Sí, qué vamos a hacer ahora, pulgoso? A ver, yo quiero. Creo que esta. El gallo. El catrín. No encontré frijoles, pero traje sopita. Vale. ¿Sopito? Sopita. ¿Pueden ustedes en casa jugar también con nosotros? La lotería tradicional. Si la tienen ahí, también pueden jugar ustedes. Bueno, a esto acabamos de llegar a... ¿Qué es? ¿Cuatro esquinas? ¿Lady Crook? ¿Qué o qué? ¿Cómo va a ser? ¿Llena toda? Sí, llena toda. Llena toda, ok. Bueno, déjame mandar... ¿Quieren jugar ustedes? Okay. Saludos para Checo. Excelente entrevista a Memo. Pásenle. Juan Daniel Abiotas Manso dice, un saludo para todos, Mole, te amo, Checo, te amo, Ana, te amo.
Vampiro, gracias. Leyenda de la WCW. Saludos. Para que no te quedes. Chef, en la, ¿por jugar? ¿Qué no te quedaste en la WWE? ¿O te vale verga? Porque yo prefiero. Yo escogí de ser papá. Ok. Me quedé con mi hija. Eso chingó. Mole, te veo en Puebla. Saludos, vamos a estar en Puebla en mayo. Agarrado de esos para llevar. Mike Huerta, turbochera para Ana. Anita, ¿puedes mandar un saludo a Pato y a Poncho, como los colombianos? Pato y Poncho, saludos. Saludos a Pato y Poncho, les mando un beso. Isaí de Anda dice, saludos al vampiro. Soy amigo del bucanero Junior de la Arena Jalisco. También a Sergio. A la Mole, que los admiro demasiado. También haga stand-up en Guadalajara. Mi nombre, también hago stand-up en Guadalajara. Mi nombre de comedia es Un Señor. Ya llevo 3 años. Mani 117, que la Mole me mande un saludo salvadoreño, que se cree Luis Miguel. No, 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 pues no sé cómo se los hizo. ¿Qué hiciste? No, no sé, güey. What the fuck dice, is that? El GN1, que la Mole saluda a mi compadre Emilio con acento argentino, que ganó la Copa del Mundo. Y bueno, estuvimos peleando ahí la cancha, dejando la remera sudada, y ahora, bueno, son los campeones del mundo. Marco Hernández, Mole, puede saludar a mi funda, mi mejor amigo Marlo Gómez Hernández, siempre los veo, me pasa muy buen rato con ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y la remera qué es, la camisa? No, la remera no es. Es la chamarra, ¿no? No sé, güey. Sí. ¿Mm? La remera sí. Es la lima. Jersey. Oye, saludos a la gente que se está conectando. Okay. Estamos ahorita transmitiendo. ¿Qué pasó? Ok. Saludos. Ok, la verga. Booking.com. Saludos, Mole. Bueno, vamos a empezar con la lotería. Ustedes en casita también lo pueden hacer. ¿También? Es llena. Llena. Oye, ¿y mis pinches? ¿Estos? Ah, pues no. Sí. ¿Me los quitaste? Yo no te quité nada. ¿Quiste tú, la? ¿Qué, güey? ¿Me quitaste mis sopas? No, para nada. ¿Ya has jugado a lotería? ¿Vampiro? Es más mexicano vampiro que tú, güey. Es que sí, ya jugaba lotería, sí. Una vez cuando yo era niño. Cuando era niño, ¿se acuerda? ¿Ves? Corre, bueno. Y se va corriendo. Ahí les va. ¿Se dice bingo? ¿Eh? ¿Se dice bingo? ¿Qué se dice? Lotería. No, buena. Esa es lotería, güey. Buenas. En casita nos pueden acompañar. ¿Qué dice cuando ganas? Buenas. 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 No me extrañes, corazón, que no, no mames. Dilo normal. No, eso es mamón. No, chinga tu pala, güey. No estoy para cifrar nada, güey. No, échala, güey. Ayer te abrieron y te mojaron por arriba. Y, corazón, ya. Corazón. ¿Qué? La primera es corazón. Siguiente, la garza. Espérate, güey. Corazón y garza. Sí. No mames, güey. O sea, voy a mandar saludos, ¿eh? El melón. El melón. Ya, vamos a jugar hasta que Franco marque. Ya, dejen de hacer esa pinche mamada. La dama. Cada vez, güey, ya estoy rompiendo madres. El pescado. El pescado, chinga. Ay, ese no es. El mequetrefe. La estrella. Los que dicen que qué onda con Franco, anda en Los Ángeles, California, señores, para que no se saquen de onda. Saludos a Sebastián Paredes López. La campana. Aquí está. Saludos a Vampiro. La palma. Saludos. El vampiro fronterizo. Ese. La calavera. Aquí está. A ti te cojo. Armando Galván, saludos. El soldado. De los huevos. El negro. Agarra. Negrito. Techas. ¿Cuál es el labor? El Catrín. Chupas. Chinga. El violoncello. Te van a dar. Tocas. Te van a dar. El árbol. Súbete. La palma ya pasó. Te entierran. Ya pasó. Sí, ¿verdad? Ya. Qué estúpida. Súbete. El diablito. Salió en LOL. Mámalo. El valiente. Que me creía yo ayer y me agarraron a vergazos. El pino. Primero. Agáchate. El pájaro. Apuestas. Sopla. Chupo. La rosa. El leño. Las ingles. La escalera. Montas. Jugador de fútbol. La pera. Pégame.
La araña. Los huevos. ¿Qué traes? La sandía. ¡Tule! ¡Tule! Ah. ¡No mames! Está la llena, no mames. El borracho. ¡Tule! ¿Cómo estamos? Amigo. El caso. Hazme. El mandolón. El mandilón. Mole, canta la canción del vampiro canadiense. Él es el vampiro canadiense. Él es el vampiro Casanova. El barril. What the fuck. ¿Qué le comiendo? Sí, comiendo pitín. La bota. Nalgas. El culo. El gallo. Sácalo. ¿Qué tal? Garantía. No, no mames. Pues viene ahí la garantía, güey. La chalupa. Muy buenas. Buenas. Aquí está. El cantarito. Barbas tengas en el pito. El alacrán. Araña. El músico. Otra chamba. La maceta. Te voy a dar. El cotorro. Sácalo. Es el perico. Es el perico. El paraguas. Haciendo. El gorrito. Póntelo. La bandera. Ya se murió. Viene conmigo. La botella. ¡Hombre, te mamaste, güey! ¡Hombre, no vale verga, güey! A ver. La botella. La mano. Échamela. La corona. Sácala, échamela, échamela. Échamela también. El nopal. Te lo pico por atrás. Ya lo fumé. El tambor. Por atrás. Las jaras. Todavía no llegan, güey. El mundo. ¿Ya lo costó la rona? No sé, güey. Hace rato, de sequía. Te aplastaron. La luna. No, ya no digas nada, güey. Ya dijiste tú, güey, no vas a decir nada. La luna. ¿También es murió? No. Saludos a Alejandro Ortiz como vendedor de cobijas de feria. Saludos. Hermano, saludos, Gerardo. Y le ponemos la cosa. Y la echamos, se la quitaron. No le gusta, se la quitamos. Se la ponemos, 3 dobles. Más dobles, 50. El camarón. Saca. La muerte. Uy. Ahí muere. El venado. Buenas. ¿Ya? Ya la llené, ya la llené. Perdí 5 minutos de mi tiempo. El venado. Saludos, déjame mandar saluditos que va a estar. Quedaron la rana, la sirena, el sol, el apache y el arpa. Oye, a ver, vamos con otro saludo rapidito. Dice, Checo, excelente. Ya le dijiste. Gracias. Que a la mole mande saludos como salvaron ya. Muy buenas noches, por favor, don Teodoro. ¿No me habías mandado otra cosa? Ah, no, ¿verdad? Fue por eso nos fuimos a la lotería. Sí. Bueno, ahí está. Saluditos, si quieren mandar saludos, pues manden sus saludos. ¿Qué te dicen? ¿Jugamos otra? Ojotean. O podemos jugar beer pong. Bueno, no beer pong, el candelabro. Candelabro. A ver, explica. ¿Candelabro? Explica. Bueno, hay que guardar todos los aditamentos de este bonito. Ya no está corriendo esta morra. ¿Qué? ¿Sí? Ella trae todo, güey. Ella trae todo. Yo soy animadora de fiestas infantiles. Ok. Se ve la cara de vampiro que se lo está pasando bien verde con su. Tengo cara de que no, hombre, aquí me quedo. De que a esto vine. Sí. A ver. No, te lo estás pasando bien, ¿verdad que sí? Claro, claro que nos sí. Nos la estamos pasando sensacional, vampiro y yo. Sí, se ve. ¿Tú no quieres ver ya que tú no traes? Siento aquí algo. No, gracias. Viernes. No faltas su programa. Bien, buenas noches, don Femat. Y ahí va una cápsula de mi papá, el vampiro canal. A ver. ¿Hablando de qué? ¿De qué vas a hablar, compadre? Voy a contestar preguntas de la gente. Ok, está chingón. Antes yo tenía una sección en una revista que llamaba Doctor Vampiro. Ok. Y me escribieron de drogas, sexo, problemas en la escuela, bullying. Yeah. Y era
una chida manera de convivir. Qué entonces padre. Puede ser algo similar. Qué padre, qué padre. ¿No? Para chingón. Ver si se prende. Para que se levante el rating. ¿Qué va? ¿Qué estás haciendo? Es que creo que tienen que ser de pie. Sí, dime, tú dilo cómo es, yo me pongo, yo empiezo a jugar primero. No, es que es todos al mismo tiempo. ¿Cómo es el pinche juego? A ver, dime cómo es el juego. Se ve... Yo enseñándole a mis tíos cómo están se juegan inventando. Las pedas. Ah, no, pero es que nada más hay tres pelotitas. Entonces, miren, vamos a hacer. O sea, tú no juegas. Pero tienes pelotas, güey. ¿Cómo quieres? No, tienes dos pelotitas. Se me hace feo. No, mira. ¿Qué tienes que hacer? Vamos a hacer primero, pero entonces. Pero sí va a haber un castigo. Y el castigo va a ser. Le vamos a poner a este vaso tantita cerveza. Para el último que haga lo que se debe de hacer. Ok. La, es la cerveza tipo, va a estar ahí. Mami, chújate, bájate. Este es bañil 2. ¿Y luego? Mira, vamos a jugar primero flip the cup, que es tipo voltear el vaso. Ajá. Digo, si se puede. Ahí está. ¿Y ahí qué? Así. Y luego ya después de que está ahí, de pie, das una vuelta. Cabrón. Yo no puedo caminar, güey. No, güey, yo no mames. No, no puedo. No, no, ¿cómo que? Bueno, vamos a hacer flip the cup, nada más. No, pero me tiene confundidísimo. No, a mí también. Flip the cup, solamente. I'm flipped like a fuck cup. Venga, ahí va. Ahí va. You are a fuck, tú, ¿verdad? ¿Y este qué? O sea, que tiene que caer así. El último que caiga es el que se bebe lo que hay en el vaso. ¿Pero es así, esto? Ajá, no, así, de... ¿Y se ve parado? Sí. No, ay, no, wey. No, les vale verga, güey. ¡Mole! Ah, sí, sí, sí. Pero es al revés, es de chico a grande. Es la historia de mi noche de bodas. Es al revés. Así, de chico a grande. Dice, es la historia de la noche de bodas de vampiro de chico a grande. Pero es despacito. No me le vale verga. Mira. ¡Eh! Bien, él ya se salvó. Faltamos nosotros tres, a ver quién termina el último. Ay, yo ya. Ay, güey, este sí. Ahí está. No, era el de pie. Sí. No, es así. De ya así la había abajo. Puesto así, güey. Ya perdiste, te tomas eso. ¿A poco ya mole? ¿Ya? No, no. Es repetir. No, no, pues. ¿Sí? Ahí me hago míos. ¿Qué me ¿Qué pedo, ¿Ya cabrón? ¿Conectaste? No mames, ¿en serio? No, no, bien, todo bien. A ver, que este güey sí se mamó. Pero déjame mandar saluditos. Por favor, compadre. Ven. Saludos, dice. Que Checo me mande saludos. Un sale de parte al pinche Frotz. ¡Pinche Frotz! ¡Sale! Saludos para Alberto Loscano, mole. ¿Puedes mandar un esa mole a mi amigo Tito? Y un saludo para el servidor y su hijo Tito. Manny 117, que la mole me mande, me mente la madre como Chabelo. ¡Chillas a tomar, Jote! ¡Ahora sí, Adriana! ¡Oye! Javi Martínez, mándale saludos a mi esposo que mañana entra a cirugía. Saludos. Ojalá que sea el que esté operando, no el que lo vayan a operar. Bueno, ya no hay más saludos. ¿Otro juego? Otro juego. Yo, a que cada quien invente un juego con los pinches vasos pedorros de. No. Mira, vamos a hacer este juego. Esto es lo sincero. Tú tienes que hacerle así y le haces así. Si cae para acá, te tomas un show. Si cae para acá, te tomas un show. ¿Cómo tú no jugar a la botella? A ver, te estás explicando. Ah, bueno, tu juego primero. Bueno. Si cae para allá, shot. Si cae para acá, shot. ¿Y si cae para acá? Si cae para acá, pito. Es shot de tequila. Si es para acá, es un beso en la boca vampiro. Y si es de acá, un beso a base. En el culo. Así era. ¿Qué creías? Que todos tienen a besar. No se crean. Vamos con otro, el de la pelotita, ¿cómo es? Porque vi que como que a Yami le gusta. ¿Tienes que estar parado? Sí, pero es que hay que estar parados. Ajá. Y... Dime más o menos qué hay que hacer y ya si no me da tanta hueva, así me paro. Pero... Mira. El de la botella no es más que el que apuntes, preguntas y respuestas y ya, güey. Perfecto. Vente, güey. Vente. Sí, acércate, vente. Güey, no, estoy todo el pinche agüitado. Tráete una botella, carnal. Vamos a jugar la botella. Oh, fuck. Está buena, ¿no? Entonces, pregunta. Si la pregunta no te botella? Gusta, es un shot. Ándale. ¿Va? Okay. Si la pregunta que yo te pregunto... Esta pinche borracha trae clamato. Trae sí, chile. Güey. Es de esas morras que llegan a las fiestas, traen un seisillo, una de estas, una de clamato.
Por eso te quiero, porque eres... Condones. Condones, un Riopan, dos condones. Lo que se ocupe. Oye, no y una tanga por si acaso. Ok, vamos a ver. Si se te daña la otra. El que se ha apuntado, le pregunta. Y son preguntas incómodas. Y se pueden ir a darse un beso al baño. ¡No! Patos y viejos. Va, venga. A ver, voy a limpiar la mesa para que sea más fácil. ¿Te vale verga? Sí, a ver. Dame un segundo. Güey, qué perro, cabrón. A ver. Fer, el chefer, ¿qué? ¿Sos la mamada, Fer? ¿A poco? Muy buen tipo. Oye, ¿qué? Ah, eso, verga. Esta es la comida de toda la semana de Ana Valero, güey. Guárdenlo, por favor. Va a ser sopita. Ay, se te cayeron los dientes. Gracias, ok. Oye, ¿qué es esto también la Ruth o no? ¿Eh? La Ruth también. Sí, vente, Ruth. ¿No quieres entrar? Vente, Ruth. Preguntas incómodas. Vente. Preguntas incómodas. Si no, bueno, si quieres quédate ahí, déjala, y si te apunta para allá. Cualquier cosa que apunte para allá es Roots. Te vienes para acá y contestas. Y es pregunta incómoda, si no la quieres contestar, chocito, ¿no? Un chocito de cheve. Sácate una cheve. ¿O no? ¿De tequila? No. Ay, güey. Se borró la sonrisa. Tanto si me agacho, pierdo, ¿verdad? Yo también. Gracias, amigos. Ok, va a ser de tequila, sí. un chocito. ¿Ya está listo? Estos juegos se llaman Ponte Pedo, aquí en México. No hay problema. ¿Qué le puedes decir al vampiro? Que ha chupado culo. Vampiro llegó a... Le decían el Benavides, güey, trae todas las medicinas. Una, dos, tres. Ay. Es... ¿Vampiro? No. Checo. No, es el pinche... A Paul. A Paul, a Checo. Paul, me pregunta a mí. ¡Paul! ¡Órale, güey! Pregunta a Checo. Sí, te la hace. No sé. Sí. Trata el pinche. Un pinol, güey. Pinol, güey. Así le damos. Tienes que hacer una pregunta a Checo. A ver, que quepa el culote por la puerta del... ¿Sí está el culón el del culón, mi compadre? ¿No está el culón? No, no me fijo en los culos de hombres, güey. Oh, man. Oh, man. You good? Yeah. A ver, pregunta Checo. Ay, no mames. ¿Incómoda, güey? Una pregunta incómoda. Bien. Fuck. Pregúntale a qué edad le bajó. Very, very good. Dime. ¿Qué día me bajó? ¿A qué edad le bajó? Pregúntale. ¿A qué horas te bajó? ¿A qué edad? Ay, ¿a qué edad? Ese Checo, güey. ¿A qué edad le bajó por eso? ¿Es en serio? Era cotorreo. No, a ver, no. 15. No, vamos a ver. 14. ¿Quién te cae el gordo de la mesa? ¿Quién te gusta de la mesa? ¿Quién te gusta de segundo? De segundo B. ¿Entonces no tienes pregunta? Ya, ándale, lo que sea. Un yo nunca, nunca, no sé. No, pues puede ser. O sea, mi vida le vale verga. Sí, le vale verga, güey, el vato, güey. Le vale un kilo de verga. Le interesa saber menos cero de tu vida, güey. Ándale, compadre, lo que tú quieras. ¡Dale! ¿Te gusta mi comida? El amor en público. ¿Alguna vez has comido en público? Eso es bueno. En una alberca. ¿En alberca? En Bahía Escondida. ¿Pero que estás muy cachondo, la vieja, qué pedo? Pues estábamos así ¿Te tropezaste y caíste arriba de una vieja? No, pues estabas en la alberca ahí con la pareja y había gente y había nadando gente y en una partecita ahí estábamos. ¿Se hizo rajadita a un lado? ¿Así, rolita a un lado? Sí, señor. Y, exacto. Vale. ¿No te raspó el agua? No, era... ¿El cloro? ¿Cloro? No. Para nada. No, a ver qué perfecto. ¿No? Entonces, ¿eso es un sí? Sí. Sí. Sí, se ha cogido. Sí, no. Si queda para allá, para acá, recorremos gente. Sí. Ahí está. ¿La mole a Jamie Roots? Yo a Jamie Roots.
Le voy a preguntar algo bien feo. Reto. Aparte del novio que tuviste, que jalaba en multimedios, que no voy a decir para que no le des publicidad, ¿quién te gustaba de los meseritos de ahí de Brandon. Multimedia? ¿Eh? Brandon. Che mierda, güey. ¿Ella o Brandon? No, ella. Entonces, ¿tú eras fanatic? Nada, te creas, no, esa es una pregunta muy pendeja. Te voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Qué prefieres? A ver. ¿Un hombre con un chingo de dinero, pero con el pito de 6 metros? ¿Qué, o una, ¿qué es lo o malo un hombre ahí? De Canadá con pito de un milímetro. Un vato de Canadá con un chingo de dinero, pero pobre en el corazón. ¿Con un chingo de dinero, pero pobre? Pobre de corazón porque no tiene alma, no tiene valores. Con el pito de 7 metros. Se lleva a ganar. Pero ¿qué hay de malo en el primero? Es que me dijiste que un millonario. No trae de... carro. El bastón trae un jet. O sea, segundo, a pata yo no voy a andar. Tranquilo, tío. Tranquilo, tío. Ay, pajarito, pajarito. No se comprometa. ¿Qué no te decían pajarito, pajarito? Porque te pues lo ato, es como para que... Se... Yo lo ato, está venga. Venga, mole, tú puedes. Yo digo que es Jami Roots. A mí. Ahora, a ver. Verdad o reto. Verdad o reto. O sea, si no quiero... Es la pregunta y si no quiero contestar, me chingo un... Un shot. Sí, yo te lo voy a dar. ¿Verdad o reto? Ah, bueno, ok. A ver, Dime así forzosamente. ¿Forzosamente? Del squad. ¿Del squad? ¿Con quién haces un 7 minutos en el paraíso? No la puedes decir que nadie, a menos que quieras un shot. Espérame. Tiene que decir forzosamente que del squad. ¿Con alguien quién hace del squad un 7 minutos en el paraíso? ¿Qué 7 minutos en el paraíso? Coger, ¿no? Coger un rapidín. Un fajecillo. Un rapidín, sí. Un faje. Una manoseada. ¿Con quién del área de los squad fajarías? Aunque sea. No, pues dice que con nadie, pero. Que con nadie no se vale, entonces. Pues. Ajá, tienes que decir forzosamente. ¿Con quién? No, Chop. Ah, ok. Yo digo, Choi, ¿quién es Choi? No te lo voy a dar. No, sí, porque voy a guacarear después. Ahí va, ya. Eso, amiga. Trágueselo. ¿Qué te has tragado peores cosas? Ok, vamos con otra. Menos a sudor. Dijo, no saben a piña. Es... ¿Paul? ¿Paul? A Ana Valero. Venga. ¿Qué drogas has probado? Y con la verga. Sí. Porque es adictiva. Soy adictiva. Soy adicta. Weed. ¡Uy! ¡Pinche vieja asesina! El demonio. ¿No más te has metido, güey? ¿No metiste coquita, no? ¿Nunca te metiste coquita ni Pepsi? No, tampoco. ¿Nada de sabor? ¿Barrilito? ¿Barrilito? ¿Nada? ¿Tachita? ¿Hierro? ¿Crico? ¿Polvo de ángel? ¿Hongos alucinógenos? No. Solo wit. ¿Sotol? Wit. ¿Has respirado de resistol? ¿Pri? Wit. Ah, o sea, si cuenta como que me mama a oler gasolina, pues. O sea, me encanta oler la gasolina, chupar gasolina y... ¡Y bailarla! Y bailarla. Bueno, vamos a ver. Vas. Si... ¿Es checo a vampiro? Porque es decir... Pregunta... Forzosamente. Si no, eso de fuerza. Si no, ¿A quién te has escogido el medio artístico? Una persona nomás que diga. Nomás una. No, nomás me va a sacar un pinche... pergamino. Una que sí puede bueno, no, que... cogido para alguien. Una relación sentimental con alguien del medio artístico que conozcamos todos. ¿Con quién has andado? Yo me sé una, pero... ¿De... ¿Como novios? Novia, ajá. Sí, novia, no voy a coger. Pilar Montenegro, Stephanie Salas. No, vamos. Sasha. Sasha, güey. ¿Tú crees? Con todo respeto a las señoritas, él no lo va a decir. Pero Stephanie fue el amor de mi vida. Así. Stephanie Salas. ¿Qué era, güey? Sí. Stephanie Salas es... Stephanie Salas es... Era la que salía con el Miguel. Sí, era. Y con el vampiro. Ya sé. Tranquilo. ¿Yo qué? Sí, ¿no?
A mí me vale verga. ¡Suéltame! Yo no te me voy toques. A decir una cosa. Te voy a quitar un poco de chocolate que yo traes en la ceja. Yo creo que si anduvo con Sasha, Pilar Montenegro y Estefan Salas... Me escribió ayer. Oh. ¡Ay, papá! Ah, pero está ya, güey. O sea, todavía está macizado. Sí, ¿verdad? Yo, es mi amiga. Ah, ok. ¿Tú crees que esas tres, en la época que mi compadre era un vato de 20 años, 25, le han negado ahí abajo? O sea, que dicen, no, vampiro. No. ¿Cómo vamos a recrear la escena? O sea, yo me imagino así que, no, vampiro. Yo soy el vampiro y tú eres Sasha. Sasha. No, vampiro. En Timbiriche, que es una agrupación, que con respeto, no. Mi tesoro, no. Pero es que, Sasha, yo te amo. Sasha es una de las personas más chidas en este planeta. Claro. Lo adoro. ¿Quién no vale ver? Sasha, de hecho salieron en una revista, ¿no eres? Ya. Ah, ¿sabes quién salió en otra revista? ¿Te acuerdas de Black Magic? Ya. Black Magic era un luchador con la ex de Peña Nieto. ¿Angélica Rivera? Sale. Black Magic en una revista. En un calzoncito, güey. Dicen que le daba vuelta. Le daba vuelta al calzón a la pinche chingadera. Que el vato llevaba una de alpistle y agua. ¿Por qué? Y se la bajaba. Y le salía como si fuera. ¿Y quién no valió verga? Pues todos. Todos valieron verga. ¡Pero ya lo dijo! Yeah, ¡eso! Yeah. Yo quiero saber los secretos de Paul. Yeah. Y... Paul, no. Yami me pregunta a mí. Yami. ¡Sí! A ver. Échame. ¿Pero por qué le tomaste, güey? Ah, sí. Espérate. Me equivoqué. Ahora sí, véngate todas las que te eché. A ver. Si tu esposo... Si estuvieras soltero... Si estuvieras soltero. Sí. Y dices tú, bueno, me puse bien pedo. Ajá. Y te dice ella, Mico, ¿qué onda? ¿Qué pido contigo, güey? A mí me pusieron a jugar, yo voy a jugar bien. Se entiende. Te dice, ¿qué onda? Si yo estuviera soltero, ajá. Fíjate todo lo que tiene que pasar para que pase eso. Sí, yo tendría que estar soltero. Y borracho. Sí. Yamiko, yo soltero y borracho. Y ella te dice, ¿qué onda? Que, para que llegue Yamiko a que diga, que tiene su séquito de fans, diga, le voy a decir a ese señor de 40 años que qué onda. O sea, ya estamos yéndonos muy a ya, Star Wars. No okay, que me dijera qué onda. Pues que sí, ¿qué onda? ¿Le dices que sí o le dices que no? Es que no quiero decirlo así tan feo. Ella te está tirando el pedo. Ajá. ¿Te imaginas así como que la bola así de que soltero yo? Pedo. Ya, cuarentón, sin hijos, sin nada. Sí. Se acerca una dama como es Yamiko y como es ella y me dice, ¿qué onda? Yo le diría, no, está bueno, ya no te voy a molestar. del escamado. Mira, sería muy hipócrita de mi mente decir que yo diría que no. O sea, que diría, no, ¿cómo crees? Si tú, mamón, no te metas. Puedes tomar un shot todavía. ¿Qué? Puedes tomar el shot si tú quieres. Es que no me da miedo decirlo. O sea, bueno. Es un metaverso, ¿eh? Porque es un metaverso, muy metaverso. Entonces te digo... Yo, obviamente, si las condiciones de suerte, de estar sí en el momento indicado no. Y que yo no estuviera comprometido ni tuviera hijos ni nada, pues claro, si tienes una chica tan guapa como Ana Valero, bueno, pero te digo, Ana Valero, que te diga Yami, sí, o que vaya que te diga Anhelo, o Sasha, que te pues, dices, pendejos, y dices, claro, crees que no, claro. Y dices, ¿qué? ¿Cómo? No, este cuerpo es sagrado. ¿Cómo te voy a entregar? Me voy a entregar a ti. No, a ver. Harías como pinche. ¿Por qué agarraste el celular? ¿Por qué no, porque me está para marcando. Grabar, para que lo crees mañana. No, mañana duermes. Sí, sí, yo digo que sí, pero... Sí. Bueno, voy a ayudarle porque te sale, estás hundiendo. La mola ya mi Roots. Tú allá mi Roots. Si no estuvieras casada. Dale. ¿Con quién, si pudieras andar, con quién de la mesa reñoña de los de ayer? No, de los de siempre. Algo, te voy a poner hombres. Poncho, que bueno, el hermano de Cristian.
Cristian, Facundo, Checo, Franco. Ah, no, Franco lo bajamos. No, no, no. Pero no. Y yo. Yo adentro digo, es juego. Y el vampiro. Y quitas a Valero, le pones bigote y la metes. ¿Con quién andarías de novio? Si dijeras, chinga, güey. No, ¿de mando, novio? No puedo andar. No, no, es que te quiere que le diga. ¿A quién te coge? No, no, o si. ¿A quién sí? ¿Con quién saldrías así? Ay. ¿Qué dices tú? No es mi tipo. Hay cuarentones, viejitos, gordos, panzones, blancos, todos jotos. ¿A, pero... ¿A quién quitaste en lugar de Valero? A nadie. No, ah. No hay nadie. No está Valero. Que la chinga. El hermano de Cristian. Cristian. Facundo. Facundo. Es que pondría a ellos porque somos solteros. Checo y yo entramos casados, pero... No nos vale madre. Nos vale verga. Ay, güey. Es que todos son bien perros, pero pues a ver. Yo me imaginaba ya su respuesta, güey. No, pues no sé. ¿Al Poncho, tal vez? ¿Al Poncho? ¿Por qué? Como que lo veo más estable emocionalmente. ¡Vete a la verga! Nosotros no somos depresivos. Yo me voy a ir a la mierda. A ver, vamos a... Si me aburre, pues que preste al carnal. ¿Vampiro? No, Yami al vampiro. Yami al vampiro. Venga, Yami. Tú eres la más culera, amiga. Con todo respeto. Yo sí le mando. No, pero es que está casado, ¿no? Ahorita. No, no está casado, ¿eh? No. Me muevas, güey, en Chile. Se llevan como, bueno. Se llevan como 45 años, ¿no? Bueno, a ver. Ay. Tú todavía no nacías vampiro, ya se puñeteaba el Paco. La del Televisa y tú todavía ni te pensabas, ¿no? Verga, ¿qué le pregunto? Pues pregunta, güey. La pregunta. A ver. Me borré, güey. Bueno, ¿de quién te quedaste ganas de echarte la del medio? Yo creo que no te quedaste ganas, güey. La una. Sino, ¿con quién te, a quién te quitaron con calzador? Jennifer Aniston. Este voy a andar en Los Ángeles. Ah, no, claro, pero. ¿Sí la conociste a Jennifer Aniston? No te mames. No. A ver. ¿Y le contaste la historia? ¿Es un tiro? No, nada de eso. Pero sí la conocí. Es hermosa. Sí. ¿Y es buena, sí. ¿Es buena onda? Sí, sí. Muy espiritual. Ay, güey. Sí, ya. Puras mamadas, eso. Pero sí. Creo que Jennifer Aniston, no mames. Imagínate este güey que estuvo ahí cerquita de Jennifer Aniston. Y que le hubiera dicho a la Jennifer: mira, güey, nadie te lo va a creer. Vete aquí al baño. Sáquesela. Sáquesela. Yo se la chupo él. Sáquesela. Sí, güey. O sea, si hubiera cogido a Jennifer Aniston, se la chupo él. ¿A qué le sabrá? ¿A qué le sabrá Jennifer Aniston? Dicha mortadela a Oscar Mayer. No, sí. A ver, vamos con otra gira. Ahí está, gira. Aquí, aquí. A ver la verga. Vamos a verlo. Y... bueno, la vamos a ver. Verse in the Kitchen. No, vamos a voltearla. Checo le pregunta a Verse in the Kitchen. A la verga, que eso no. Es que no, espérame. Es que no sé qué es hace. Es que no sé cómo plantear la pregunta. Ah, dísela así como es. Verse in the Kitchen, te llamas porque... A ver si entendí. ¿Te gustan los hombres? ¿O sea, eres abiertamente homosexual o no? Pregunta, ¿él puede tomar acá o puede contestar y decir? Fíjate que... Eso es un sí. Es muy complicado. No, hombre, estoy casado con una mujer. Okay. Ah, no, también conozco. No, mi papá de Verse es por osos, haciendo comida, osos. Yo te voy a hacer una. ¿Te cae mal el blog del gordo? No, pues de hecho lo conozco. Bueno, no voy a revelar su nombre. Eran competencia, ¿no? No, pues porque el blog hace más como reseñas de restaurantes, ¿no? Entonces, y nosotros nos dedicamos más a hacer contenido, entonces son cosas diferentes. Ok. Nomás te quiero. Ah, me cae muy bien el blog del gordo. Vamos a ver. Ay, no mames. Es vampiro a Checo. Venga. Está con madre.
todo este foco que están poniendo en los gays y lesbianas está quitando su importancia en el mundo del arte. ¡Wow! Porque yo vengo de Nueva York. A ver, y toda mi música, New York Dolls, Los Ramones, sus primeras audiencias era la comunidad gay. Uh-huh. Si no fueran por los gays, no salió la moda de la música alternativa. El glam. Y todo el punk viene de eso. Entonces ahí hay mucha armonía, porque era todavía como escondido. Hoy, como es ya otro asunto, ya no tiene esta magia en mi punto de vista, en la creatividad. ¿Cuál es tu punto de vista? No, no, venga. O sea, que porque eres lesbiana. Ah, qué pinche capa. Me imaginé la pinche entrevista de Diego Rosarín, güey. Sí. Mi punto de vista, a ver si entendí la pregunta. Entiendo que los gays han hecho moda. Moda importante. Y hoy que están ya más abierto la cuestión gay, se está perdiendo la creatividad, fue tu pregunta. Yo creo que al contrario, ¿no? O sea, el que está más abierto la cuestión de ser gay y no ser discriminado, creo que es más rápido. Lo que pasa es que hoy la moda es mucho más rápida. Hoy la pegas y en 3 meses ya no. Y antes creo que los artistas eran mucho más longevos. Duraban más, o ya no tanto. Pero para mí, por ejemplo, Ricky Martin, la estrategia de declararse gay fue la mejor estrategia, porque creo que captó un mercado mucho más grande, ¿no? Entonces creo que... Y aquí en México, esa es la segunda parte, porque sí, me encantó la respuesta. Sí. ¿Qué falta? Porque cuando yo llegué aquí hubo mucho machismo todavía en los pueblos, en donde sea. Estamos cerca de tener un cambio en la forma de esta gente ve. En las ciudades capitales yo creo que sí. Yo he visto ya mucho más abierto la cuestión homosexual. Ya van chavos y chavas de la mano, ya se besan en parques y ya no son detenidos por la policía. En ciudades grandes, o ciudades capitales, o ciudades cosmopolitan. Yo creo que en los pueblos todavía no, porque no hay información todavía de que ya no está mal visto la cuestión de ser gay, ¿no? ¡Bravo! ¡Ole! ¡Mierda! Sí, sí. O sea, ponme la de... Mole. Yo... A Chef Paul. Chef. Está acomodada. ¿Alguna vez... ¿Te agarraste los huevos e hiciste comida? Sé sincero, ¿tienes que hiciste a huevo en lo que llevas aquí en Amos en Luis Garza? ¿Te has agarrado los huevos? A ver, pero... Eso es un sí, cabrón. ¿Pelón o sobre la ropa? Pelón. No. Bueno, aquí no. ¿Alguna vez has escupido la comida? ¿Ponerle un pelito? Ay, pinche enfermo. Chipelito ahí a los pulpos. ¿Cómo es un chipelito? No, no, no. Es algo muy serio. Sí, no. Cuéntame. Pues eso no se hace. Miren, nada más por. O sea, nada más de buena onda, ese cotorreo no se hace. No, no, no. No, nunca lo has hecho. No, no. Ah, pinche mentiroso. Todos alguna vez han. Yo me acuerdo, les cuento una. Andaba yo por una chava que me gustaba. Y yo trabajé en un restaurante ahí por mi casa. Esa chava iba a ese restaurante. Yo en la mañana hacía burritos de chicharrón y de cebada. Y un día llegó ella con sus amigas y llegó un vato que también quería con ella. Y él sabía, yo era mesero y cocinero, que yo quería con ella. Entonces el vato sabía y yo acá, ¿qué? Y hasta le dejaba gratis la comida a ella. Y el vato un día le llegó y la abrazó. Y acá, ¿qué va a querer esto? Y yo, ¿tú qué vas a querer? Uno de cebada. Y dije, ahorita te lo traigo. Y le hice obviamente un burrito especial estilo Iván Matlamole. ¿A la chava? Al novio. Él le traje su burrito a ella y luego al vato que era, quería con ella. Pues digamos que primero el burrito todavía no caliente se pasó en la prensadora de atrás. Y ya que salió calientito. Una preguntita, ¿cuánto teníamos de haber hecho tu caquita y haberte limpiado? Llevaba un día sin bañarme.
era en la mañana, una mañana antes, como ya no me había bañado, y digamos que fui a entregar volantes. ¿Has visto el Duvalín? Sí, señor. Bueno, se da cuenta que así estaba la mezcla. Esa consistencia. O sea, se puso así y luego se echó a la plancha. Okay. Se pasó a la plancha. Después dejé que se dorara tantito y que se bajara porque podía quemarme. Ya que estaba un poquito más fresco, le puse el sazón y va a fumar la mula. ¿Qué es? Pues uno que está gordito tiene la piernita gorda y se pega con los huevitos. ¿El huevito? Entonces se hizo el... Y ahí se metió. Ok. El se hizo la salsa tártara y se volvió a poner en la freidora. Ya la freidora mató el olor, como que lo encapsuló. Bien. Entonces ya, salsita verde, fui y se lo dejé y el otro hizo y se comió. Y yo cuando... O sea, te chupó repente, las ingles de carambola y el culo. Me chupó las ingles y el culo. Y yo le puse la música ahí del restaurante. En tu boca llevarás sabor a mí. ¿Cuánto tiempo disfrutas? Ay, lo vine. Muy bien. Ya no me estén borregueando. Eres enfermo. Vamos a ver. Es yo... A Ana Valero. Qué valiente. Ana Valero, ¿qué es lo peor que lo tienes que decir a huevo, has hecho pedota? Lo peor que has hecho. Pero no quiero que me digas que caerte. ¿Hiciste algo con un amigo que lo debes de hacer? ¿O dijiste algo que lo debes de hacer? ¿O llegaste a tu casa con un dildo en la ventana del carro? Llegaste en tu casa, en tu carro, con un dildo encajado en la antena del radio. ¡Hola, mamá! Pues a lo mejor tienes el dildo en la mano con todo el vato. Oiga, mamá, traigo un dildo en el vato. ¡Ay, ya la traigo bien roja! ¿Qué es lo peor que has hecho alcoholizada? Ay, no sé. ¿Qué dices tú, güey? No, ese me mamá. Sí, mamá. Pelearme, yo creo. No, espérate. No me digas esas mamás. No, no sé. De eso que te haya causado cruda moral, dices tú, ¿por qué estoy aquí con este güey? Sí. No. ¿Por qué estoy aquí en el vestidor del Toluca? Si yo venía con otros güeyes, se habían dejado aquí, un chicamón se fue. A ver, ¿qué es lo peor que he hecho peda? Sé que te haya llorar. Pero, o sea... ¿Dónde estabas? No, estaba yo lejos. Yo, o sea, estaba en Ciudad de México y mal pedo. Por algo mío, o sea, todo mal, la verdad, no tomen, es malo. Y entonces, pues obviamente ya le había cagado de que le había hecho de pedo por algo sin razón. Y entonces dije, ok, necesito salir de esto. Voy a llorar mucho. Y empecé a llorar mucho, la gente obviamente se empezó a alarmar. ¡Vampiro! ¡Ay, bueno! ¡Un chingado! A ver, no. Antes, hace muchos años, cuando recién empezaba a salir, un día en mi borrachera y la de una amiga. Vampiro. Se nos ocurrió, como en el antro había unas mesas como en medio y eran dos pasillos que llevaban al baño. Entonces las dos, muy borrachas, fue como... ¡Buenas! No, ya, no lo voy a cagar. No, dale, chon. Sí, ya. Ya te doy, puto, poquito como eso. No, abre la boca. Me estás... ¿Andas bien? Sí. Che, miro. Adentro de la cochera. A ver. Yo mole. Ah, ya, te vuelvo a ver. Bueno, yo mole. Me siento en el pastel. ¿Alguna vez te han metido alguna parte de... A ver, bueno, les voy a hacer una pregunta acá.
cada uno. Así de huevos. Verga. Sí. ¿Y lo vamos a ti? No. A ver, Chef Paul, ¿alguna vez has sido muy tóxico en alguna relación que hayas buscado en el celular de la persona? Ah, no. O sea, te voy a explicar. En realidad, sufro de mucha ansiedad. Entonces, sí puedo ser tóxico, supongo, de cierta ansiedad? Manera. ¿Cómo sabes que tienes ansiedad? Porque te obsesionas y empiezas a pensar cosas que a lo mejor ni siquiera van a pasar. Eso es ansiedad. Ok. Pero en ese tiempo era cuando no se usaban todavía. Fíjate lo grande que estoy. Todavía no existía WhatsApp cuando era de ese tipo de persona. Yes. Voy a mandar saludos. Está leyendo una carta. Dice así. Saludos para toda la gente que ve Amos del Universo. Saludos. Espérame, déjame. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo más tóxico que hiciste? Sí. No más intensidad. No más intensiar. Y ya, pero leve. No. Y luego también ahorita qué? O sea, ahorita al menos con mi esposa, cada quien agarra el celular del otro y ya, vale madre. Muy bien. Vampiro. Ay, güey, mi chiste era de la verga. La tele está bien verga. Oye, o se la estaba cogiendo. No, a ver, no, les voy a hacer una pregunta. Vampiro. Mande usted. ¿Alguna vez hiciste un cuarteto con tres mujeres al mismo tiempo? Sí. Ok. Es que este amor es que nació ayer, güey. Es que está con un vato que nació ayer. ¿Yo qué, güey? Mole, ¿alguna vez? No, ya te había preguntado. ¿Has estado con tres vatos? No, a ver, sí. ¿Alguna vez hiciste un trío con dos mujeres? Tus besos me llegaron a recrear aquí en mi boca. Bueno, ¿con dos mujeres o dos hombres y una mujer? Tus besos, ¿qué? ¿Alguna vez has hecho un trío? ¿Me puedes abrir la madre esta? No puedo, ¿no yo puedes? No sé abrirlo yo. Tus besos. Pero okay, si fuera con dos mujeres sería como un trío lésbico, ¿no? ¿Qué? Si fuera con dos mujeres, pues serían en realidad. Florecita. Ahora, todos una pregunta a ti. Mole, empiezas. Ya son las 12, ya casi nos vamos, fíjate. Sí, no sé si está. Ya son las 12 y tarde. No se preocupe. No, más. Se fue el tipo de volada, güey. Ana Valero. ¿Alguna vez te han metido? No, espérate, no. No. Yo lo utilizo para cagar nomás. No soy. ¿Nunca te has metido un dedo? No, me cago. Pero te dije, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, tío. ¿Nunca te has metido un dedo así? ¿O alguna vez te han hecho así que? ¡El universo! No, o sea, la única vez que han intentado. Se zafó del otro lado. No, simplemente fue como que no me siento a gusto, no me gusta, no. Estamos en Soriana. No es lo mío, no. Pero sí llegaron así como a chiquitear. A tocar la puerta, pero no se les abrió. O sea, un besito negro sí es aguantado. No. Se tocó la puerta y dice que llegó, pero. Ay, es que no trae bisagra. Ay, güey. Va mi pregunta. A ver. No, pero, a ver. ¿No? O sea, sí, pero a ver. A la verga. En un día, ¿con cuántas personas has cogido? Una. Sí, la tenemos muy como que si fuera bien. No, mi comadre no. No tanto. Ok, gracias. No, nada más. Gracias. Vampiro, ¿quieres preguntar algo? No, yo te respeto. Eso, gracias. Chingado. Gerardo Bernal dice, que Ana me mande saludos como colombiana, yo no la respeto. Miguel Martínez. Saludos a Gerardo Bernal. Saludos, Gerardo Bernal. Como colombiana. Saludos, Gerardo Bernal, te mando un abrazo. Miguel Martínez dice, mole, ¿me podían mandar saludos con el vampiro? Miguel Martínez. ¿Qué quiere, cabrón? Saludos, güey. ¿A quién? ¿Saludos a quién? ¿Cómo a se llama, güey? A Miguel Martínez. Miguel Perdón, Martínez. ¿Qué pedo?
Miguel del Real dice, Checo, te quiero mucho, dame 5 minutos en Chicago junto al Macas. ¿Vas a Chicago, ah? Sí, a Chicago. ¿Cuándo van? El 14 de mayo. Bueno, este tipo se llama Miguel del Real, dice que si le pueden dar 5 minutos para subirse. Ah, pues ¿qué? No sé, es que el precio es el empresario. Digo, Porto sí, obviamente, pero el empresario es el que manda porque él también trae abridores. Ok. ¿Cuándo por un...? Dice Daniel Hernández. Dice Daniel Hernández, ¿cuánto por un besillo entre Ana y Ruth? Bueno, mejor de 3, Rachel, Ana y Ruth. Rachel es chica buena, es de casa, es de hogar. Chica de hogar. De hogar real. ¿Cuánto? No más, $500 dice, y nos vamos 250 y 250. Dice que Yami... $500. Si depositas $500 son... $10,000 $10,000, 5 para ella, 5 para Yami. Bueno, por esto que no, sea un beso. YouTube quita... Pero, o sea, está bien. ¿Ustedes son chicas de hogar? Sí, claro. Riats. Fabián Chávez dice, amo a Yami, Dios del albañil. Dice, amo a Yami, Dios albañil en voz en off. Saludos. Miguel Acevedo, mole, saludo con acento luchador canadiense. Te vaya a partir la madre, cabrón, hijo de puta. Saludos a Guarneros 14. Yami, es de las que pone el ambiente en las pedas. Yami es bien borracha, güey. Si pone ambiente, si es borracha y pone ambiente, sal. A ver, déjame, mi vieja ya me está marcando. Espérame. Déjame decir. Es que no. ¿No entra la llamada? Es que un camarada. Es un amigo, pero nomás lo va a atender. Sí. Comparito, te marco ahorita porque estoy aquí en el banco, güey. Un huesquito para la dama, por favor. Bueno. Ya ponen whisky en los bancos. Ya ponen whisky en los bancos. Espérame tantito nomás. Déjame nomás contestarle. A ver si ya está. Ya estamos por terminar. ¿Te aparte el cigarro? No estés molestando, gente. Ahorita estamos bien ocupadas para tus mamadas, hija de la verga. Ok. Si es una amiga que. Amiga, muy, muy femenina. Ella. Bueno, oigan, a ver. Chef Paul, pregúntale algo porque mi compadre lo respeta. Tú no. Pregúntale algo. Oh my god. Es Ale, ¿ah? ¿Eh? Ana. Ana. Les voy a hacer un comentario. Si tú te sientes intrínseco, a la verga, güey. Te veo, puedo verte desnuda. No. ¿Chifla? El ombligo. Aplaude, aplaude. ¿Qué le ibas a decir, perdón? Ah, hay una pregunta tierna. Ajá. A veces esas son las peores. Nah. No, venga. Así muy de este. Está muy intrínseco este pedo, güey. ¿A qué edad fue tu primera vez? Ah. Ah. Ay, cosita. 9, 10. Estamos contando los cuantos. ¿Cuánto me tardó? No. 15. Faltaban 4 días para cumplir los 18. ¿Fue un caballo? ¿Te tropezaste? Un burro. Da. Un burro. No, fue días antes de cumplir 18. ¿10 de noviembre? El 13. ¿Tú eres 16? Sí. ¿Y era un novio? Sí. ¿También era su primera vez? No. ¿No te dijo él? También es mi primera vez. No. Siente como tiemblo ya ves. No, pero sí está bien culera la primera vez, la verdad. ¿Tú? No, deja, o sea, porque estaba muy asustada. Ya. O sea, de que no mames. Y si ya estoy embarazada y esto. Entonces no está tan chido. ¿Y dónde estabas? ¿En un basurero? No vaya, pero... ¿Abajo de un puente? ¿En un cuarto? Sí, no sé. ¿En un cuarto que la base era concreto? No. ¿Y tú cuántos años tenías? Yo la primera vez estaba yo acostado y yo le dije, tío, hágase la verga. No. No. Yo fue como a los 13, 14 años. ¿Con una chava? Salvador se llamaba, chava. No, una chava, claro. Pero un pedo, me pasó la del pulpo. ¿Cuál? Se te enroscó. No, que empezó a haber roce, yo no sabía. Le dije, espérame, me voy a orinar. Y fui al baño y le dije, no. O sea, haz de cuenta que ahí dije, es como un hombre se hace hombre. Cuando en vez de orines, sale otra cosa.
sientes con madre y lo dices, oh, ¿por qué la orina salió más espesa? Ya. Porque se siente bien chido. Ok. Y ahí fue, y ya. ¿O tú no sabías lo que era una eyaculación? No, nomás era como roce, de que, ah, estás morrillo. Y cuando salió el pinche, ti carnal, a los 10, cogiste a los 2, tú tienes que haber cogido a los 2. 9. ¿A los 9? No mames. A mí está bien, así no te salía nada, güey. A ti ya, güey. Que tú estás un desarrollado, güey. Súper. O sea, dices, este güey yo creo que nació y ya facturaba, güey. O sea, sí, sin pedos. 9 y 10. ¿Con qué? ¿Una prima? ¿Una amiguita de la colonia? Mascota. Ay, ¿por qué? Porque me pongo tan nervioso. No, 13 años. 12, 13. Pues una chica mayor en la prepa. En la prepa. ¿Y qué dijiste? ¡Wow! Eso está con nada. Es algo, sí, sí. No, chico. Oye. ¿Tú, chico? Ya le habías contado, ¿eh? No, no me acuerdo. ¿Qué edad tenías? 17, ya estaba ya. ¿Una novia? Noviecita. ¿Y tú lo planeaste o fue consensuado? ¿O ella te dijo, te voy a rozar mi cosa con tu cosa? Estábamos solos en su casa, güey. Estábamos, los papás habían salido y ahí en su casa. ¿Y o sea, fue la primera vez de los dos, ¿no? ¿Estaban fajando? Estábamos fajando y nos calentamos. Y fue la primera vez. ¿Tú ya sabías que era por ahí? Claro. Pero yo no sabía, pero ella me, ¿qué tiene que ver, güey? No. ¿Por dónde te la meto? Porque yo había visto películas antes. ¿Eso es por, qué es por eso? Donde uno se sale antes. No mames, cabrón. Sientes el calambre, sientes ahí como que ya ahí viene, te sales y... en la casa. No estás molestando, gente. Ahorita estamos bien ocupadas para tus mamadas. Oye, ¿y qué dijiste? Wow, este pedo es otro pedo. Siente otro pedo, sí, cómo no. No chingo. Sí, ya no. Duré con ella como unos 2 años, ¿sí, güey? Pero fuiste su primera vez. Ahora sí le dijiste, también es mi primera. De los dos. Qué bonito que se le regaron. Bien bonito. ¿Tu primera vez? 18 también, ¿no son? ¿Con quién? ¿Con una amiga? Una amiga. ¿Y qué dijiste? ¡No mames! Pues sí, güey. Estuvo, sí, está, pero está medio gacho la primera vez, como que. No lo disfrutas igual. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Va a ser pero digo, chido todo. A mí me extraña que el calambre lo haya sentido tan grande. ¿Cómo? O sea, ya tan... tan viejo. Que, ajá, tan viejo. 13 años. Sí. ¿No te tocabas antes? Ah, sí, güey, pero no tanto, o sea... No tanto, güey. O sea, así me tocaba, nomás me daba abrazos. Veía poquito porno porque no estaba a mi alcance. Ah, sí, estaba más cabrón. Y estaba antes. Más cabrón un día, pero no me agarraba, güey, no me la jalaba. O sea, era como que, como no se me veía, estaba así la pirinilla abajo de la panza. Y ya después que crezco, me estiro, güey. Monstruota la verga. Es que no me la saco así. Fuera de putos. Pero no, con la primita hubo roce. No, con la amiga, verga la caca, con la amiga, hubo roces con la prima de una prima, la otra chava, decía la prima, porque ya es que en el Monterrey todo se imprimió. ¡Saludos! De cariño. ¡Saludos! No, güey, qué bueno que estás bien. No, se voltearon y todo. Oye, vamos a leer algunos saludos. Vamos a la verga ahorita. Sí, déjame mandar los últimos saludos. Ya estamos, ya llevamos más de 2 horas. Y sí creo que andamos cagándola. Amo a Jamie Roots. Últimos saluditos. Los voy a decir así parejos. Espérame tantito. Que el tema... Ok, saludos, mole, pensaba que era una verruga, saludos, hijos de su puta madre, saludos, no valió Fernando Romero, Pacheco, Caquisha 149, saludos también para Atlas y a toda la banda. Mi querido Checo Mejorado, ¿tiene alguno usted alguna fecha que quiera anunciar aquí? Sí, compadre, muchas gracias, digo, ya anunciamos, este fin de semana estamos en Chihuahua. Estamos a partir del jueves en Delicias, en La Regia, el viernes en el Lion Forum, de Chihuahua Capital, y en Ciudad Juárez el 7 de mayo en La Cruz Ingrata, y luego vamos a 13 y 14 en Milwaukee, Chicago, y luego 19 y 20 estamos en Hermosillo, en La Gloriosa, y el 20 en Ciudad Obregón, en
Arcángeles, y cerrando mayo, 26 García en Matamoros, 27 en el Kingdom Reynosa, y 28 Unicornio Azul en Aquila. Bendito Dios que te dé mucho jalo. Vamos, compadre, gracias a Dios. A ver cómo este, y recuerden que en Guadalajara, cuando estén Macario y Checo, estará abriendo el buen vampiro ahí. Ignacio Olvera y el vampiro canadiense. Ignacio Olvera. Yeah, sí. Comadre, también tus programas. Ana Valero con V y W en todas mis redes. Recuerden que los lunes estamos en la mesa. Mañana en el Foro Didi los esperamos para la segunda grabación del programa Yo Me La Sé con el señor Poncho de Nigris. El boleto está en $100. Los boletos los adquieren únicamente en las taquillas del Foro Didi. A partir de las 7 de la tarde se da el acceso a la gente y a partir de las 8 de la noche comenzamos a grabar. Entonces, para que vayan y lo chequen, se pone bien padre. Y se enfrentará mañana Cristian Mesa contra Poncho Treviño en un cara a cara. Perfecto. Señor Vampiro, en redes sociales, ¿hay algo que quiera anunciar? Pues todos los días, lunes y viernes, a 9 de la noche a 11 p.m., Radio Vampiro es mi programa de radio. A los fines de semana yo tengo el programa de percepción, es de filosofía, hablando de espiritualidad, de todo lo que es magia, y también tenemos lo otro que es de entrevista con el vampiro, donde estoy hablando con todos mis amigos en la música y todo eso. Perfecto, para que no se lo pierdan en sus redes sociales, mi compadre vampiro que anda con todo. Mi querido Verse in the Kitchen. Verse in the Kitchen en Instagram, verseinthekitchen.com, para que puedan comprar las salsas y los sazonadores. También los pueden encontrar en las tiendas de autoservicio. Y es todo. Perfecto. Quiero decirles también a la raza de Estados Unidos. Este viernes vamos a Tampico. Tengo un show en Tampico con el Adrián. Faltaban muy poquitos boletos de la función de las 7. Yo creo que menos de 50 o 30, creo. Si quieren caer o comprar, chequen en mis redes sociales los últimos boletos. Otra. Si quieren, también voy a Durango este próximo lunes. Voy a Durango este próximo 8, que es domingo. Pero es domingo 8. 8 de mayo. Estaré en el Teatro del IMSS de Durango. Ojo, me decía raza que había tenido problemas con la página para comprar. Si tienen la oportunidad de ir al teatro el mero día, ahí también les van a poder vender los boletos. Y a la gente de Estados Unidos, raza que me está viendo ahorita en Estados Unidos, voy el 17 de junio a McAllen, Texas, en la Catedral. Después voy el 18 de junio en Laredo, Texas, al Silverados. Y luego vamos a Houston, Texas, el 23 de junio a Club Vértigo. El 24 de junio en San Antonio a Hotel Discotel Club. En julio tenemos fecha, 1 de julio en El Paso, en el McGuffin Theater. Y el 2 en Dallas, Texas, en Río Bravo. Señores, todos los boletos de la gira por Estados Unidos, empezamos en el estado de Texas, será boletos en eventosinc.net. Métanse a eventosinc.net. De hecho, ahí vienen eventos de Franco, de varios artistas. Ahí vienen los míos y ahí pueden comprar los boletos. Les caigo, raza de Texas. Y si me va bien en Texas, ya podremos empezar a hacer California, Chicago, Nueva York y el mundo. Así que a lo siguiente. Sigan en las redes sociales. ¿Base cómo es, Base? Adolfo Base en todos lados. Arroba Adolfo Base en todos lados. Rodolfo, güey. Rodolfo. Rodolfo Base. Arroba Rodolfo Base. ¿Arroba qué? Soy Fer Reyes. Soy Fer Reyes, también para que lo sigan. Y es arroba... It's Rachel97. It's Rachel97, para que la sigan también. Y obviamente mi comadre, Yami Roots, como búsquela como arroba Yami, R-O-W-T-Z. Busquen ahí. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en esta ciudad, casi 2 horas y media en Los Sabos del Universo. Espero que se la haya pasado sensacional. A gusto, comimos rico, platicamos, hicimos nuestra ese. La tía nos puso a jugar. Pero yo creo que si le seguíamos, alguien iba a salir vergueado. Así y es. No éramos nosotros cuatro. Sí, sí. Nada, te gracias. Nos vamos, señores. Esto fue.